pianola, pianola. Dale, que arrancamos, Lili. Ahora sí. Dale, que arrancamos, papu. Bienvenidos, muchachos. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andan la manga de salvajes? Que le bajamos la musicota. ¿Cómo andan, muchachos? Bienvenidos, buenas noches. ¿Cómo anda la people? Para que vamos a ir acomodando esto.
Por ahí va, por ahí va. Ahí está. Bienvenidos a todos, muchachos. Ay, están dando medio extraño Twitch, muchachos. Quise arrancar el stream a las 8. Me decía, hay un error, no se puede arrancar. Cerré, abrí de vuelta. Me dijo, hay un error, no se puede arrancar. Y después vi un botoncito que decía, bueno, si querés arrancá igual, pero fíjate qué onda. Bueno, dale, y arrancó, así que no sé qué onda. Está medio extraño esto, ¿eh? Bienvenidos a todos, muchachos. Buenas tardes, buenas noches, buen día. ¿Cómo andan, animales? Vamos a estar arrancando, muchachos. Hoy vamos a hacer... Se me ocurrió hacer una ruta así de... De convoy de marca. Estaba armando una ruta. Dije, vamos a otra cosa. Vamos a otra cosa. Así que sale... Vamos a un convoy de marca. Vamos a un convoy de marca. Hoy vamos a hacer, como bien dice el título, va a ser con Goodyear. Obviamente la idea es que vengan todos de Goodyear. Y vamos todos ahí haciendo propagandita. Hasta le puse rueda a Goodyear al camión, imagínate. Yo que las odio, para que quede todo lindo. Así que vamos a ver qué onda con eso. Mientras vamos a ir saludando a la people. Bienvenido Ciorares, bienvenido Lano Web, bienvenido Señor McMahon. Bienvenido el señor Mostri. Bienvenido el Joseph Payvon. Espero que no aparezca ninguno de Michelin, pues le voy a mandar la concha de su madre. Bienvenido el Yago. Bienvenido el Jorge Azariel. Bienvenido el Ryu. El señor Robert. Vino tempranito el Robert. Viene el Robert. Asistencia chequeada. Chiquín. Lo tenemos el Holger también. Lo tenemos el Mario Repartidor. Lo tenemos el Maxi. El Lionel 4000, el señor Poggi, el señor Elías, el señor DJ Wiwi. También anda por ahí. Hola, pianola. El señor Xiavi. Ahí tienen la aplicación de Steamcito, muchachos, para que quiera ver los precios de Steam en Argentina. Solamente sirve para la gente de Argentina, Se lo agregan a su navegador de Google y ahí ya le sale con los impuestos, toda la pelotude. Bienvenido al Nano Web. A ver, me estoy olvidando de alguien. Bienvenido al Loco Civic. Ahí. Bienvenido al Pipex. Muchas gracias, Eduardo Albatros, por el follow. Y bienvenido, ya vamos a estar arrancando. Bienvenido al Maxi. Bienvenido al Frank 134. Bienvenido al señor Lamas. Lamas. Hola, pianola. Sí, es solo para los que venimos en barco, exactamente, Macuán. Bienvenido al Solo Feo, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, para que voy bajando esto, voy abriendo el tracker, voy entrando, vamos a ir logueando. Vamos a poner el relojito y vamos a arrancar que tenemos una buena ruta. Bienvenido al señor Gilara, también, buenas noches Gilara. Bienvenido al Marboch, vamos a estar saliendo desde Marsella, muchachos. Desde el garage de Marsella, Bienvenido Lugo. ¿Cómo le va, Lugo? Ya con tres muelas menos, Hugo. ¿Cómo va ese dolor, Hugo? ¿Se deja o no se deja? ¿Ya está drogado, Hugo? Me imagino que sí. Se habrá drogado hasta la médula para que no le duela. Ah, mirá qué lindo el cosito de Goodyear que me mandé ahí abajo. Ojo, mirá qué nivel. Qué nivel de mujer. ¡Qué nivelazo! ¡Qué pelazo! Me duele un poco, bien, mejor. Si duele poco, mejor todavía. Que siga así, doliendo poquito y nada. Disfruta del viaje. ¡En vivo! Disfruta del viaje. ¿Dónde está el Rama? ¡Ah! ¡Ah! Bienvenido al Parma, ¿cómo le va? Muy color boque. Y bueno. ¡Uy, la paraste de pecho, colorado! Goodyear es así. Yo me hice el perro boludo y me vine a la vuelta del garage. Que hay un galponcito, hay un tinglado, hay un techito. Me lo agarré en modo exclusivo para mí. Y me quedo acá. ¿No sabes que le voy a sacar las luces adelante de la que parpadean? Le voy a dejar la de arriba, hermano. Rompen la pija la de adelante, ya me cansaron. Sí. Sí, no puedo abrir la boca, Hugo. Menos el primer día. Es horrible. Abrí la boca y te hace... todo. Y que no te hagan reír.
Que no te hagan reír, Hugo, porque cagaste ahí. Trata de evitar cosas que te hagan reír. O sea, no mire cosas que te hagan reír, porque te va a reír, te va a doler y te va a reír igual. Es un ciclo que te rompe todo, básicamente. Así que bueno, para ver cómo poner acá el tabulador. Ponemos Vallapé. Vamos a poner el reloj en pantalla. Lo vamos a poner arriba de Goodyear. Ahí. Para que lo voy a centrar. Centrar horizontalmente. Ahí está. Le vamos a poner 10 minutos y no hago la mierda. Pimba. Y mandarle mecha. Ahí va. Cuando eso llegue a cero, nos vamos. Hablando de cero, vamos a poner la cámara a cero. Ven, yo estoy acá a la vueltita, en el techito acá. Y los pibes están acá todos con el Goodyear Style. Acá no le pueden errar azul, hijos de puta. Acá viene todo igual, ¿eh? Vamos. Ahí está, igual hay otro estacionamiento acá también. Casi me vengo acá, al hotel. Le dije, no, pará. Pará, que acá está generoso, entramos muchos. Y después me vi el tingladicto acá atrás y dije, ya está, somos nosotros. Ya sea, Alejandro, ¿cómo anda, papá? Alejandro, pum, mira. Bienvenido, Ale. Buenas noches. Bueno, salimos nada, muchachos. En 10 minutos tarde estamos saliendo. Mientras me voy metiendo al Discord. Estamos ya haciendo la entración. Gritaba. ¡Olé! ¡Olé! Hola, señor Rama. ¿Acá donde venden droga? No, ¿cómo le va, señor DJ? Bienvenido. Buenas, aquí estamos. Bienvenido. ¿Qué hace, mozos? Sorprendido. ¿Eh? Sorprendido. ¿Por qué? Por el convoy de marcas este. Ah, viste, y te lo estaba haciendo ruta y no se me ocurría nada y se me vino un convoy de marca. En realidad lo quería hacer con Renault. Pero dije, oh, pero Renault no tiene convoy. No tiene pintura de trailer. Claro. O sea, que combine, ¿no? Con la cabina. Uh-huh. Y dije, oh, qué pijazo. Después dije, para que tenemos Goodyear. Yo dije, para, podemos ser Goodyear. De hecho, Goodyear tiene dos, pero no vamos a repetir. Podemos hacer una con Goodyear, una con Michelin. Podemos hacer una con camión DAF, que tiene la pintura, la del XF, que es todo DAF. Podemos hacer... De hecho, DAF tiene las dos pinturas que son totalmente distintas. La del DAF nuevo, todo verde con el trailer. Y la del XF. Sí, con el naranja y el azul y todo eso, sí. Es. Y el verde, este último que sacaron. ¿Puedo ir aunque no tenga el DLC de Goodyear? Obviamente, mozo, claro que sí, campeón. Claro que sí, campeón. La idea es que venga con Goodyear, el que lo tenga. El que no lo tiene, con lo que tenga a mano, píntenlo de azul al menos. Yo que sé, algo para que parezca. Pero sí, se puede. Y después Michelin. También podemos hacer uno todo Michelin. Eso estaba pensando, Café. Justo eso. Renault tiene de pintura. A ver, yo no le encontré. Yo sé que de trailer tiene el que. ¿Viste la pintura esa que medio rombo está en la cabina y la otra media está en el trailer? Uh-huh. Bueno, ese. Yo mi idea era arrancar con ese. Pero puse un trailer refrigerado, no me salió. Puse un Tauliner, que es lo más básico del mundo, tampoco me salió. Yo dije, la concha de tu madre. Dije, listo, chao. Y agarré y me armé el de Goodyear. Después la busco y me lo armo. Hola, pianola. Pero yo sé que Renault tiene. Aunque sea pase uno, tiene. Así que lo vamos a ir haciendo con el tiempo, ¿eh? Aquí vamos uno todos los días. Uno por mes, tiramos.
Hoy salió porque salió y se me ocurrió, pero uno lo podemos hacer con tiempo, anunciado. Un sábado, un viernes, que hay más gente y venimos 400 monos, todos iguales. Y ahí va a estar bueno. Hoy, por ser un día de semana, bien, boludo. Bien, bien. No importa, Ares, no da problema. Bienvenido, señor Cristian Gómez, ¿cómo le va? Todo tranquilo, por suerte. Es para un modelo concreto en Renault, exactamente. Bueno, con el Renault T no te sale. El Renault T solamente tiene... Que para mí le erraron ahí. Cuando hicieron el concurso de pintura. Con este último Renault, para mí tendría que haber puesto pintura tanto para el trailer como para la cabina. Pero bueno, ahí le estuvieron flojitos. Pero bueno, el próximo lo armamos de Michelin, muchachos. Para seguir con la onda ruedas. Después ya nos vamos a los camiones. Pero creo que va a estar lindo todo, tipo Goodyear, uno atrás del otro, todo igual. Va a estar piola. It's gonna be good. Sí, para ser lunes demasiado bien. Para algo voy metiendo barra P. Yo te voy cantando a los pibes, o vos cantame a los pibes y yo te los paso, DJ. ¿Cómo lo quieres hacer? Mira, te lo voy a hacer fácil. Sí. Están todos los que están en sala de espera menos Ares. Listo, ahí está. Cuando entré, Ares, te pasamos. Ahí va a pasar. Buenas noches. Ahora, buenas a todos. Pasado. Bienvenido, muchachos, ¿cómo le va? Al dueño de Fivertel y os vais tú, el dueño de Fivertel y vuestra puta madre. Al orto. Al orto. Al orto. El último punto es zona de descanso, exactamente, señor Joseph Payton. Por eso dice Kalperskar, zona de descanso arriba en el medio. Sí, ya lo puedes subir. Sí, sí. Adentro el Ares. El Ares desde piso 83. Desde la iglesia. El pastor. El cura. El padre Ares. Para que había visto una imagen que estaba buena. Vi la foto del Ares ahí que le puso. ¿Qué le pusiste, Ares? ¿Hilo o gomas? ¿Gomas son? Sí, deben ser gomas. Gomitas a la palanca del G27. Es la única forma de hacer la secuencial. Bueno, eso. O compraste un plástico que lo venden en el Mercado Libre, se lo pone ahí y te queda secuencial. No tenés que estar con las gomas ahí renegando. Pero bueno, la forma más fácil es con las gomitas. El modo secuencial. Igual las gomitas, si son de buena calidad, tenés, pero... O si no, te compré unas gomas a nivel industrial. Te olvidá, boludo. No las rompé más. Yo soy una secuencial con todas gomitas. Sí, ese era el método para el G27. O sea, cuando pasó del 25, que vos giraba una perilla y lo pasaba de secuencial a Nache, todos los que tenían 27 hacían eso. Le hacían una X con gomitas y movían la palanca, taca, 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 y la dejaban secuencial. Después, cuando aparecieron las impresoras 3D y un poquito antes también de la impresora 3D, algunos se animaron y hicieron los cosos en plástico. Que vos se lo ponés, levantás los tornillitos, le ponés la tapa plástica y te queda. El único que te queda libre para hacer movimiento secuencial y te evitás de poner las bandas elásticas. O sea que podés hacer cualquiera de las dos. La última. A ver, lo más barato es la banda elástica, boludo. Te compré una caja de bandita elástica, vienen 8.000, vale 2 mangos. Te van a durar un huevo. Cuando a medida que se rompen, le pones más y listo. Pero si vos decís, no, me gusta mucho jugar así, te compré el cosito de plástico, lo pones y te olvidas para toda la vida. Es buenísimo. Es muy bueno. Para el que le guste jugar secuencial, ¿no? Obviamente. Bienvenido el Cocucho, ¿cómo le va? Bienvenido el Fernando. Nuestro moderador estrella, bienvenido al Daine, bienvenido al Xiavi, bienvenido al señor MX.
Mandad, Meki, un par de tortas fritas, vamos. Un minuto, muchacho, y nos vamos. Un minuto y nos vamos. Papito jugó al Doom, ¿sí? Papito jugó al Doom, sí. Vamos. Papito jugó al Doom, ¿sí? Usted ya está gozando de su... de su pantalla normal, DJ, ¿no? Sí. ¡Saca la mano de ahí, carajo! Sí, sí. Cuando volvió la pantalla fue como un... ahora sí, papá. Claro. Estaba incluso un poco escéptico. A ver, digo yo, a ver si funciona bien, a ver si tal, si no sé qué. De hecho, ¿y al final qué era? Si quieres que... ¿Te que dijeron algo o te cobraron y llévatela? No me acordé de preguntarles. Okay. Tampoco. Lo único que pone la factura es... Una noche está todo. Ahí está el solo feo. Es Kitlet. Que le pusieron un Kitlet. Un no sé si es LED. Igual. Ah, capaz que, sí. Capaz que se te cae un LED. Una tira. O un sí. Pedacito de los 200 millones de LED. El problema de los LED que puede ser un LED o un pedacito así. Y se caga uno y como es un circuito, no deja que ande y chao. Realmente. Que es lo más probable. Es lo más probable que haya pasado. Y eso es lo que te caga. Entonces, a la larga. Está con problemas. Tanto José Pavón como el Mostri para conectarse. Sí, sí, sí. Se le está complicando la jugada. Hola. ¡Olé! A ver, déjame una cosa. Hemos visto la copa. Pero vos sabés que el hijo de puta del Mario ganó Argentina y no apareció. Gana Italia y aparece. Es un sorete. No, ¿cuándo no aparecí? Qué gringo sorete que sos. No, güey. Ayer estuve. Gringo sorete. Pará. Ahora se viene la euroamericana en Estados Unidos. Ahí lo vamos. Dijeron que no se iba a jugar al final. ¿La hacen en Estados Unidos la...? Escuché que en noviembre o el año que viene, a principio del año que viene, en Miami. En Miami. Estados Unidos, en la euroamericana. ¡Miami! Yo soy de Buenos Aires, ¿cómo andás? Ya que escuché hoy. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Euroamericana le puse a la copa? Claro, pero todo es cuestión de guita. Se tienen que poner de acuerdo con la guita. Por eso no era, al final, ¿no era la Copa Confederaciones o otra cosa, boludo? ¿O es para los que ganan? ¿Cómo es? Ya me hicieron tanto quilombo, ya no sé ni para qué lado. Juegan Argentina, Italia en un solo encuentro y se llama Copa Euroamericana. Claro, pero eso antes no lo habían reemplazado por la Copa Confederaciones. No. Que metían al campeón de la Euro. De la Copa América, el campeón de la Copa África, el campeón de la Copa Asia. No. Y hacer una especie como de cuadrangular o todo contra todo. No, solo Argentina e Italia, dijeron. La Copa Confederaciones se la inventaron, boludo. De la nada. Claro, pero por eso esta se llama Copa Euroamericana, porque juega el campeón de América con el campeón de Europa. Y pero claro, lo que pasa es que si le ponen campeón del mundo, el mundial te lo meten en el orto. ¿Qué hace, bueno, Tomás? ¿Cómo anda, papá? Bienvenido al Ferné. No van a poner tantos países, solo dos. En un partido no. Solo, pero yo digo, está la Copa América, está la Eurocopa, está la... me imagino que Asia también tiene, África también tiene. Sí. Y Oceanía debe tener. Claro, pero no Copa Confederaciones, que si vos eso no, yo no escuché. Esto dijeron que es todo negocio, ¿entendés? Es todo negocio, todo para vender y a seguir, de una pelotudez. Pero bueno, pero yo digo, tiene más lógica para mí, a nivel espectáculo, agarrar al campeón de la Copa América, de la Euro, de Asia, de África y de Oceanía, son cinco equipos, cinco selecciones, y hace un todo contra todo. El que mejor sale... ¿Ganó? No, sí, pero lo que dijeron que... Inventate algo, no es un mundial, pero... Mundialito.
Claro, aparte nadie la aparte eso no cuenta como nada, porque tampoco es un mundial. Porque la estrellita del escudo, el que vale la pena a nivel selección, no como Uruguay que se puso 4 estrellas. Digámoslo todo, ¿no? Las que cuentan son los mundiales posta. A ver, vos fijate que lo juegan en Estados Unidos, que es un país como neutral, diría. No lo juegan en un país, ni en Europa ni en América. Juegan en Estados Unidos. No, donde juegan lo de menos, vale. Eso no, no es un problema. Para no crear algún conflicto, no conflicto, digo, para no crear que sea de parte, que sea algo neutral, ¿viste? Por eso lo sí, obviamente, pero un solo partido. Sí, obvio. Un solo partido. Igual lo pueden jugar en cualquier lugar que no sea ni Argentina ni Italia. Lo pueden jugar después en cualquier lado. No hay problema por eso. Sí, pero como es Europa, viste, la Copa UEFA, entonces prefiero. ¿Qué tiene que ver? Y la Copa América lo mismo. Podría haber sido un país europeo como puede ser en América. Ningún problema. Por eso no lo juegan ni en Europa ni en América. Ah, y Estados Unidos, ¿dónde queda? La Luna. Sí, pero Estados Unidos, vos viste que, como dijiste. Señoras y señores, el convoy en marcha. Es de América Central, es de América del Sur. América del Sur. Y mira, la Copa Libertadores la jugaron en Madrid, o sea que después de eso pueden jugar a cualquier lado, vale. Sí, por el quilombo que se armó. Igual, sí, como dijimos la otra vez, Copa Conmebol. Por lo que sea, por lo que sea, la final de la Copa Libertadores se jugó en España. ¿O viste la final de la Champions jugando en el estadio de Banfield? No va a existir. Porque acá son animales acá, boludo, porque acá son, vos sabés lo que el quilombo que hubo y lo tuvieron que jugar ahí. X. Eso no pasa en el X. Olvídate. En la rotonda, coja la tercera salida. Pero te vuelvo a repetir, es cuestión todo de negocio, ¿viste? De crear todo... Sí, negocio, obvio que negocio, y Mario. Bueno, pero obviamente que todo negocio. ¿Vos te pensás que lo hacen por el deporte? No. Y bueno, obviamente que si no organiza un solo encuentro, el campeón de América con el campeón de Europa, llevar Copa Euroamericana... Eso se hizo siempre, Mario. Se hizo siempre eso. Es como la Copa Intercontinental. ¿Cuál es la Copa de era como la Copa Intercontinental que lo hacían con clubes y después se inventaron el Mundial de Clubes. Claro, y sí. Bueno, es todo comercio. La Copa Intercontinental era un partido. Ahora se inventaron el Mundial de Clubes que te meten los campeones de las distintas copas regionales: Libertadores, Champions, el otro el campeón de Asia, de la Copa de Asia, de la Copa de África y de la Copa de no sé dónde. Y hacen ahí un mezcladito y todo para estirarlo y para vender más partidos. Todos saben que lo más probable van a llegar, igual el fútbol le puede llegar a cualquiera, pero lo más probable es que llegue el europeo y el americano. Después puede ser que te agarre Abu Dhabi y le gane, no sé, al de Latinoamérica o le gane al de europeo, pero es un aborto. Pero no, la lógica es que llegue el americano y el europeo, punto. Y gane el europeo. Y es más probable que siempre que gane el europeo, pero bueno. Y sí, pero ahí vamos. Sí. Igual no está decidido, dice que noviembre o el año que viene. No sé. Y vamos a ver qué pasa. Yo pienso que más que sí lo van a hacer. Y mientras sea un billete se hace. Y sí. Bueno, vamos 80, muchachos, 100 metros de distancia. Vamos los pibes. Vamos que Goodyear no nos paga un mango por esto. Mirá qué linda que queda la llanta cromada con el amarillito. Ay, colega. Está bueno. Ah, vos le mandaste, sí. Sí, yo le puse las runner ahí que parece que. Dice runner. Y ahora me puse otro monitor, boludo, ahora te veo bien, porque viste, puse un segundo monitor sin un pilón. Papá. ¿Estás viendo en dos monitores? Monitor. No te toques. No, monitor viejo. Imagínate que tuve derecha. Que comprar un adaptador VGA a DisplayPort. Está bien. Un monitor viejo, viste, que tenía ahí mi cuñado, que lo cambió. Y va, dámelo que lo uso para él. ¿Cómo se descarga la beta de 1.41? Muy fácil, Giuliano. Te vas a Steam, botón derecho, propiedades, betas. Y ahí elegí la beta 1.41, le das a siguiente y se te empieza a instalar la beta y ya está. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo le va al señor Lamas? Hola, Lamas. Bienvenido. Bien, un poco ocupadillo, me agarraron ahorita a la hora del arranque del stream. No pude hablar al inicio.
Pero bueno, le dijiste, escúchame, flaco, no puedo laburar ahora. Empieza el stream de Rama, tengo que hacer ruta. ¿O vos te pensás que yo estoy de joda acá? Claro. Claro, vos le tenés así. Sí. ¿Qué pensás? ¿Te pensás que te joda? Yo tengo que hacer una entrega para Goodyear, papá. ¿Qué te pensás que es eso? Cuando termino hacer mi entrega en Goodyear, vuelvo. Tengo 4 horas de viaje, mínimo. Me rompa los huevos. Era una llamada que tenía toda la mañana esperando. Dije, chingado. ¿Qué pedo? La atendí, se ocupó un poquito rápido y ya vamos. Al cabo ya sí estaba en el juego, solamente no estaba en el chat. Bueno, la videollamada. ¿Cómo es la gente, ¿Cómo es la gente? Vos sabés que yo me puse a boludear, comí, hice todo y me olvidé de poner a cargar los auriculares. Me di cuenta en la última hora. Dijo, uy, qué boludo. Sí, sí, bien. Si llegan, van a llegar de pido si llegan esta noche. Ah, por eso yo me compré con cable. Estoy cerca. No, igual creo que llegué. Ni me fijé qué porcentaje tenía, pero creo que llegué. Un montón, Rama. ¿Cómo? Que en un montón. Pará que se te entrecorta todo. Vamos de vuelta. Sí, que duro. Hola, buen día. Que dure un montón, dijo. Poner el subtítulo al Andy, que no lo escuchamos. Yo ya te saludé, te dije que dura un montón. Ah, ahí está, ahora sí. No, ya sé, lo pasa, se te entrecortaba, boludo. El tema no es que dure, el tema es que uno se cuelga y no lo pone a cargar. Sí. El código lo tenés. No, Ferreno. Exclamación, no sé si sigue usando el... ¿Se sigue usando ese código? El código no. 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 Open beta. Claro, si es beta abierta, no te pide código, Juliano. En las opciones, eliges Open Beta 1.41 y ya está. Es lo que le dije no, yo. La beta 1.41. Steam, botón derecho, propiedades, Open Beta y se empieza a descargar, hijo. No hay más código. El código era antes. Ya no te pide más código. Por la izquierda, muchachos. A 30. Bueno, es que avisas porque luego chocamos. Sí, aquí sí, hay que avisar de todo. Y sí, como lo pito, mamá, te van a cagar. Vivo, anda a cagar, hijo, ¿qué es que te haga? Mamá, te van a mear y anda a mear. Ah, pero no avisa. Faltan pilos ahí. Sí. El pilo que se va de cabeza al agua. No, deja. Queda tranquilo. Dejá, prefiero darle yo un peaje y no caerme el agua con vos. No, no. ¿Qué hace, Basti? No, recién arrancamos. Te puedo unir cuando vos quieras. Tenemos 4 horas de viaje, así que. Tenés 3.667 kilómetros para unirte. Basti. Igual te digo, queda fachero el camión todo Gucci, ¿eh? Queda muy lindo. Es simple, pero efectivo. Oye, Rama, ¿las llantas del remolque son las runner con las letras amarillas? Sí, señor. ¡Hola, pianola! Yo todo vuelto loco porque no encontraba llantas Gucci para el remolque. Es que no le puede poner ni Michelin, nada. Las ruedas son solamente para el camión, no para el trailer. Sí, después caí en cuenta de eso y yo después claro, de 15 minutos. Sí, después que te rompiste la cabeza buscando decir, ¿por qué no sale esta rueda de mierda? ¿Qué hace Nacho? No, estoy en simulación, Nachito. Fíjate acá arriba. Nachito from my heart. Que dice server, simulación, us. No dice promotes. Siempre arriba en el medio tienen la información. Ahí está. Ahora la próxima vez que entré, Nachito, ya sabe. Ahí arriba tenés siempre servidor. Estoy jugando. De dónde salimos y a dónde vamos. Siempre estoy. Igualmente en Discord tenés la ruta. Tenés el comando exclamación ubicación en el chat. Que te muestra por dónde estoy en tiempo real. Después tenés mis botones para donarme plata. Tenés un botón para suscribirte. Tenés un botón para mandarme el Instagram de tu hermana y todas tus primas. Nada, no. Para ahí. Ya que estábamos, ahí te la tiramos. ¿Qué necesidad? ¿Qué en el qué? Pues qué. Y bueno. Yo eso no lo he hecho, te lo debo.
Bueno, si no lo hiciste, si no lo hiciste, viene con multa. ¿Cuánto día te pasaste ya? Es que tengo puros primos, ¿de dónde te vas a sacar una prima? Bueno, una prima, una conocida, una amiga, una llegada, algo. Una colega. Claro, una colega. Por cada día que te pasaste es un dólar. No sé cuántos días sé que está en el canal, pero... ¿No lo compenso con las suscripciones que he regalado? No, no, no. ¿Cuántos días sé que está en el canal? ¿Tres meses? ¿Dos meses? Y a lo mejor te pagas, a lo mejor está que llegaste a medio camino. Pero bueno, porque sos vos y la primera vez te la dejo pasar. Ah, bueno. Era re chanta el flaco, boludo. Quería sacar plata por donde sea, el hijo de puta. Bueno, vamos, 80, muchachos. Ahí va. Por la izquierda, eh. Era re rata el flaco. Bueno, otro día vamos a hacer uno más, con más tiempo, más organizado, más anunciado, así podemos juntar más people, eh. Va a quedar lindo. Va a quedar lindo. Y nos hacemos una rutita ahí en promo toda violenta. Nos caemos en algún lado ahí a colapsar un poquito el server. Hacemos la ruta de Luana. No, ni pedo. ¿A quién banearon? Simulación 1. Sí. No, de 15 llegan 3. Claro, se te meten 500 en el medio, te rompen todo el combo y no tiene gracia. No, no, olvidate. Mantente a la izquierda. Eso para hacerlo solo, esa ruta. Y así. Una vez ya está, listo. Sí, aparte tampoco hay que hay tantas marcas. O sea, no tenemos nada que haga. Que coincida cabina con trailer. Son dos o tres cositas y ya está. No, no es un evento que dura mil años. Lo que hablamos antes. Tenés esta combinación. A ver, Goodyear te trae dos combinaciones de pintura para trailer y camión, igual que Michelin. Pero no lo vamos a hacer de vuelta con Goodyear, pues ya lo hicimos. No tiene ni puta gracia. Vamos a hacer este con Goodyear, después vamos a hacer Michelin, después lo vamos a hacer con DAF, después lo vamos a hacer con Renault. Y no sé si hay alguna otra más, me parece que ya no. Tenemos, creo que está el. Creo que hay una combinación en la. El. Podemos ser. El que se pueda hacer. Que no sería convoy de. Convoy de. ¿Cómo es que le pusimos ahora? Convoy de empresa. Convoy de marca. Sería convoy, no sé, después le busco otro nombre. El tema es que maché la cabina con el trailer. Porque tenemos el que machea, tenemos también el del evento este que hizo la gente de SCS, Best Community Ever. Sí, que tenés trailer y cabina. Si tenés el DLC del Pink Raven por el cáncer de mama, tenés cabina y coso. Cabina y trailer. Y después hubiera que buscar alguno más. Yo sé que hay algún que otro más, me estoy olvidando. Raven también. ¿Tiene trailer Raven? Sí. ¿Cuál? ¿No te pinta el trailer con la pintura Raven? No. Pensé que no. Que yo sepa, no. ¡Hola, pianola! ¡Hola, pianola! Por la izquierda. ¿Qué hace, tapercito? ¿Cómo anda, papá? Bienvenido. Guarda que esto frena, que no tenemos carga. O si no, viro mañana. Bienvenido, tapercito. Buenas noches. Bueno, y así tenemos varios. O sea que podemos hacer un. Le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner de marca, pero le vamos a poner trailer combinado. Yo qué sé. Macheado, no sé, algo lo inventamos. Vamos a ver. Creo que después hay un. Creo que había. Después, el tema de buscar pintura que mache la cabina con el trailer. Ahí sirve. La idea es que vayamos todos iguales: trailer y pintura.
Muchas gracias, señor Giuliano Carella. Por el follow, bienvenido, chileno. Ese parece que es chino. Che, están esas de trabajo, esas también machean el camión con el trailer. Esas que tienen raya, que te pintan raya en amarillo todo. Sí, hay muchas esas. Sí, bueno, pero esas son las típicas, sí. Que macheen camión con trailer, tenés un montón. Pero que estén buenas, no que sean las pinturas comunes del juego. Ya. La que está buena es poner la de DAF. Que tenés dos pinturas que están muy buenas. Son totalmente distintas. La del XF es toda en celeste con naranja. Y después tenés la del último DAF que sacaron ahora, toda con ese verde medio amarillo lima. Y el trailer igual. Esas dos están buenas. Sí, después de las pinturas que alguna machea con el trailer. Que de última también se puede hacer. Pero eso ya es la que usamos para hacer los convoys de. De convoy patrio, boludo. Pintamos todo con eso y vamos. Tiene que poner más marcas para combinar. No hay mucho que combine trailer con. Yo pensé que Renault iba a sacar, iba a hacer una pintura también al trailer, pero claramente no, solamente al. Tiene sí, no, más una venta de camión que otra cosa. Sí. Igual también me extraña que los DLC de. Está bien, no tiene nada que ver con el camión, ¿no? Pero los DLC de Scania y que son los personalizados para cada una de las marcas que hay. No te traiga para trailer, pero lo entiendo porque no es parte de la marca. Pero queda lindo todo el trailer con el logo de la empresa. Vamos todos iguales. ¿Se viene la empresa al fin? ¿Puede Sherpa? No. Empresa no. Se tiene que poner una marca, por ejemplo, no sé, McDonald's. Tiene que acordar con la marca para hacer un trailer que coincida con el camión. No. Claro. Igual lo pueden usar, o sea, pueden poner el logo de la marca de los camiones en un trailer. Que sea solamente para los trailers estándar del juego, no para los Kron o los Jarmuller. Porque Jarmuller no tiene un trailer para Scania, por ejemplo. No. Entonces, que sea solamente aplicable para los trailers del juego. Fin. Pero bueno. Que vos en el tráfico tenés los mods de Coca-Cola, el trailer Coca-Cola, trailer de todas las marcas. Los mods de eso de tráfico. Sí, bueno, pero es inaplicable para esto, Mario. No va, digo, podían hacer alguno de marcas también que se acople a la. No, pero ahí tienen que pagar, Mario. Por eso, tiene que. Ah, no, ahí se tiene. Se tienen que sentar, la papota, todo en su kilo. Hay cuánta billulla, ¿no? Ah, ¿te imaginabas poner un trailer de Coca o de McDonald's? O de Shell. O lo que sea, aún así. Claro. Por AVE hay 2 millones de peludeces, cisterna de Shell, cisterna de lo que se te cante el orto, de empresa de combustible, tenés de todo. Pero ahí tenés que arreglar uno por uno. Es que el mismo quilombo que tienen los juegos de fútbol, que tienen que cerrar con todas las confederaciones de fútbol, con cada uno y después con cada club. Para poner la selección tenés que cerrar con, ponerle con Argentina o con AFA, si querés la selección. Y después si querés algún club en particular, tenés que arreglar con el club. Para que esté original la camiseta, los nombres, todo. Y no, todo genérico. Ese es el problema de los juegos de fútbol. 4 lucas, no sé cuánto, pero en Europa está con, no sé, capaz está con 50 euros. ¿Qué cosa? El FIFA ahí. No, el FIFA de 60 euros no debe bajar. No baja. 60 euros, bueno, 50 más o menos. ¿Y acá cuánto está? 4 lucas, 3 lucas y pico. Acá, no, acá te sale mucho más barato, obvio, no te sale 60 lucas, euros, sí, 3 lucas en la oferta. 6 y medio creo que está apuntando. La pija, 6 lucas, Mario, sale. Agregale todos los impuestos y todo, más que el dólar ahora se fue a 180. Bueno, yo te digo, Mario, el FIFA, yo lo te digo porque lo compré. Sí, ayer escuché que lo compré. El FIFA 22, la versión estándar, hay una versión que viene con más pelotudeces, pero yo compré la estándar. Sí, sí. Vale, redonda vale 6 lucas. Claro. La otra vale 8.
sí. Ya con impuesto todo, ¿no? Sí, sí, todo. Claro, ahora si vos lo tenés que comprar a precio Europa 60 euros, hacelo a, no sé, a 180, 200 pesos por euro. No, te sale 11 lucas. Te sale 12 lucas, está el doble, boludo. Acá es como si lo pagamos 30, se dé cuenta. Sí, olvídate, porque si no, no lo compra nadie. Y así todo es carísimo. Yo ahora no me puedo comprar. Ahora tengo que andar con el agujero. Con los boxers, con el agujero, hasta el verano. Olvídate. Pero es todo así. Igual que el pricing boleto, no lo baja, boludo. Está ahí siempre al mismo precio, ¿viste? No es que lo pusieron en oferta. No, que no va a bajar, boludo. Yo, es loco. Claro, son juegos que se venden. Hay juegos que no bajan de precio nunca. No los meten nunca en oferta. Nunca. Está en precio reducido en Argentina, porque si no, si tienes que pagar los dólares que vale. No, porque pero, claro, sí. acá está Steam, tiene maneja esos precios porque sabe que si no, no vende acá. Sí, Steam, Microsoft y un montón de empresas manejan precios reducidos. Bueno, por eso hasta Twitch se dio cuenta del movimiento y empezó a poner esto que estuvimos hablando hace un par de meses atrás, muchachos, que se vienen las tarifas de suscripción a precio regional. O sea, cada país, según la economía que tiene, Twitch te va a estar cobrando $5 o menos. Empezaron con México. Empezaron en México. Y un país de Europa que no me acuerdo ahora. Por eso regalé tantas subs el otro día. Claro, en México, ¿cuánto estaba y cuánto está ahora? ¿Te acordás, Lama? Más o menos. Estaba en casi 100 pesos. Serían como $5 y ahorita están en 48, 49 pesos, que serían como... O sea que lo bajaron a la mitad. $2.50, Sí, no hay diferencia. Es una diferencia, boludo, una diferencia. Acá en Argentina vos decís $5. $5 a 170 más o menos te termina saliendo. 700 pesos. Claro, son 7 gambas. Vos decís, bueno, pará. Ahora no me sale 7 gambas, me sale 3.50. Ahí me puedo suscribir. Capaz que no, tampoco. Pero bueno, ya digamos que te queda un poquito más accesible. Que se supone que esa es la idea. Aerg Fox, gracias por el follow y bienvenido. Igual acá todavía no se activó eso, ¿eh? Solamente empezó en México y no sé qué otro país. Después lo van a aplicar en Argentina, Brasil. Hay una lista de países gigante. España también lo van a aplicar. En Europa, España, Italia. En todos los países de Europa. De acá a fin de año supuestamente lo iban a ir poniendo eso. De hecho me pasó con la sub que pagué contigo, la primera que no fue de Prime. Sí. La pagué y poquito después activó eso y yo de chingada. De la puta madre. Me cago. Epa. El Michael Keki. Gracias por el follow. Bienvenido, Michael. Y se supone que eso hace que la gente que no se pueda suscribir o se le complique por el tema de guita, supuestamente va a hacer que la gente se suscriba más. Muchos dijeron, sí, está bien, se te va a suscribir más gente, pero está ganando la mitad de lo que ganaba antes. Y eso también es verdad. Supuestamente la idea es que al ser más barata, vos vas a ganar, en teoría, la base de, vas a ganar más plata, en bol de vuelta, entre comillas, teoría, porque más gente se puede ya suscribir. Entonces, antes se te podía suscribir uno y eran $5 y a vos te llegan a ponerle $2 o $2 con 30. Ahora que se te suscribe, paga... En vez de $5, $2.50, a vos te va a llegar a mitad de eso. $1.25 o $1. Pero en vez de que se te suscriba uno, se te van a suscribir 3. Ponele. Entonces ahí tenés $3. Que es como si se te hubiese suscrito uno solo de antes. Y son 3. O sea, ahora van a necesitar 3 tipos para la misma guita de antes. No sé hasta dónde te conviene, sí o no. Según Twitch es mejor. Vamos a ver qué pasa. A suscribir mucha más gente que con el precio que están ahora, eso es lo que tú... Claro, y supuestamente vos ganarías en la cantidad alta. O sea, si en vez de suscribirte uno, si se te suscriben dos, la verdad que mucho no ganás.
No, se va a escribir más gente. Una cosa 700, otra cosa que termine pagando $1 o $1.20. O $2, cada $2, $2.50. Ojalá, o supuestamente cuenta, va, ejemplo, funciona. Conmigo, Rama, ¿qué ha pasado? A mí, con el precio que tienen ahorita, ¿cuántas subs no he podido aventar? Por lo que ha hecho el viejo también. Ese vato estaba loco. Sí, no, pero... regar, también, va a regalar, viste, juntan con eso. Bueno, digo, le puedo regalar, no sé, para uno, ya que no cuesta tanto. Claro, por eso te digo, se supone que esa es la idea. Que al bajarlas de precio, la gente, el que no se puede suscribir, aunque sea una, se puede pagar para él. Y claro, el que se pudo pagar siempre la de él. A lo mejor dice, y mirá, yo con la mía me pagaba una, ahora puedo pagar dos. Me pago la mía y regalo una. Pumba. O el que tiene el Prime que es gratis, más, y compra otra, por ejemplo. Claro. Es una posibilidad también. Yo, por ejemplo, yo sé que tengo disponibles una suscripción para regalar por quincena. Mira, muchas gracias, Lord Luis, por el follow. Bienvenido. Bienvenido el Carlos 0548. Hoy lo vi en lo del saxo, que estuvo laburando, estaba ahí con la espada. Pa, 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 pa. Ahí. Estaba el tipo, era un Conan. Librando batallas. ¿Qué hace, Holger? El tema del Prime, no sé cómo va a ser ahora, porque no sé si va a convenir seguir teniendo Amazon después que ahora que van a bajar los precios de la suscripción. Hay que ver si baja el precio del Prime. Pasa que Amazon te brinda un servicio. Claro, pero hay mucha gente que también lo tiene para tener, no sé, una suscripción gratis. Nah, yo creo que tengo el Prime Video. Pero bueno. Yo tengo el Prime por el Prime Video también. Y claro. La suscripción de Twitch fue cuando me enteré, dije, la tengo, déjame meto a Twitch a ver qué es. El Prime Video vale. Continúa en la derecha y vuelva a salir en la derecha. Como el otro de Netflix. Hombre, salimos a la derecha acá. De tener la suscripción gratis. Hay que ver si varía, capaz. Hay mucha gente, a ver, mucha gente que usa el contenido de Amazon Prime. Y de paso le vino con una sub y lo usa acá. Pero hay que tener en cuenta que hay gente que la paga porque también tiene lo de los envíos. Claro, a ver. Sí, Argentina no. Acá en Argentina no aplica porque acá no hay Amazon. No, pero. Entonces, eso no, a nosotros no es un beneficio. Pero los que viven en países normales. Cuando vos pagás el Amazon tenés el beneficio de los envíos, Amazon Video y tenés una suscripción gratis para Twitch. Son tres beneficios. Acá en Argentina tenés dos. Porque Argentina. Pero bueno, no está mal. Sé que también hay Amazon Music y por ahí escuché que hay como tipo almacenamiento en la nube de Amazon. Que viene todo incluido en la suscripción plan. Tenés un Amazon Music también, sí señor. Lo que pasa es que acá no por la sé, derecha, Mercado muchachos. Mercado Libre hace mucha presión y capaz que no deja entrar la empresa, todo. Y bueno, Saxo me dijo, tienen libertad para banir a quien les... Y para eso son los moderadores, señor Carlos. Sí, señor. Acá los moderadores igual. Acá no me tienen que preguntar a mí. Ellos ya saben cuáles son las reglas del canal, cuáles son las reglas generales de chat de cualquier canal de Twitch. El que no cumple con las reglas, se le llama la atención o se le marca el... Si entra de buena onda y le erró y vos te das cuenta que le erró de boludo, está todo bien. Una se la dejamos pasar, dos no. El que entra en pijudo, entra, lo boludeo y lo limpiamos. ¿Qué hace, Basti? ¿Cómo anda? Che, ¿dónde andan? No sé, pero no me funciona lo de la ubicación. Si estás con celular, Basti, copias el link que te sale ahí en el chat, te vas a tu navegador en el celular, lo pegas y ahí te va a andar. Si le das clic directo desde tu celular, no funciona. Y si no, te tenés que bajar la aplicación de Truki a tu celular. Si estás en compu, te tiene que andar sí o sí. No, llego para ahí normal, Carlos, cuando... Amazon tiene que tener envío, cosas y cosas. Y Amazon está en todos lados y acá no está. Un pijazo. No lo pagué, sino, yo lo pago, ¿qué pasa? ¿Qué hace, Bambino? ¿Cómo anda, papá? Bienvenido, buenas noches, señor Bambino. Y el Bambino.
Amazon está en Estados Unidos y en la Unión Europea, sí. Y en varios países más. Pero bueno, muy Latinoamérica, Carlos, nosotros. Es IVA que no pagás. Te suspenden la cuenta hasta que vos no pagues la factura. Una vez que la pagás, ya te pagás. Ah, bueno, ahora sí. Che, muchachos, ¿ustedes comieron a todo esto o están todos sin comer? No, todavía nada. No, yo no comí. Obviamente comí. Vamos, el DJ que mejor cae con el tiempo. Yo sí, acabando mi clase, me salté una carnita asada. Ah, bueno. Facu, muchas gracias por el follow. Bienvenido, Facu. Ah, yo comí el asado hoy al mediodía. Creo que solo de ayer. Qué lindo asadí. Yo hoy no llegué a meter chori, pero en vez de mañana meto unos chori. Ayer, chori, morcilla, asado, pechito de cerdo a la parrilla, ¿sabes? La verdad no tengo ni idea, Juliano, no miro la tele yo, no miro noticiero, nada. Sí, acá dijeron que martes, miro que le va a estar lloviendo, que va a estar nublado, va a ser una pija el clima, básicamente. Así que voy a salir culo para arriba, no, mentira. Voy a aprovechar. No. Voy a aprovechar, me voy a comprar un par de comida. Así vi, comemos comidita rica. ¿Y ese grito, Andy? ¿Qué pasó? No, dije. Se entusiasmó. Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo también! Lo que pasa es que yo también se mutió para que no se note. Yo también. Hablando de yo también y de trolos, ¿dónde estará el Geeksy? Sí, está. Wow. Metiendo cremita en el pelo. En el pelo, sí, se está haciendo un baño de crema, seguro. Yo me lo imagino a Geeksy saliendo de la ducha. Con el pelo, dijo. Yo me lo imagino a Geeksy con la. ¿Viste como las minas que se ponen la toalla enroscada en la cabeza? Sí. Sentado en el sofá, en bata, hola, pianola. Cremita en la cara, dos rodajas de pepino en los ojos, así. No. Y de mascarilla verde. Sí, con la mascarilla ahí y tomándose un jugo de tomate, ¿viste? Y diciendo, ay, me estoy recuperando. ¿Usará el vacicilo que se lamina el shampoo íntimo ese para todo usas? El vello púbico. Todo usa. Hey, vos te pensás que ese rock glam se mantiene solo. Sí, le erré la salida, muchachos, sigan igual. Dale. Así yo no. Ok, vayamos a buscar. No se da la vuelta como un animal, pero no importa. ¿Derecho o qué? Derecho. Vamos a seguir la rama. Sígame lo bueno. Igual no va a dar la vuelta, nos va a mandar hasta allá, rotonda, y volvemos por el otro lado. Pero bueno, ¿qué hace un par de kilómetros más? Somos camioneros, muchachos. Nos gusta camionar. No entendía nada. ¡Yuhu! Qué linda que es la pintura, me encanta la pintura del trailer de Gucci. La de la cabina también me gusta. Pero es más lindo Michelin. ¿Cómo andas, Matute? Bienvenido, buenas noches, Matute. Y vuelvo a salir a la derecha. Dos rodajas de pepino y el resto en el orto. No, a la derecha. Salga a la derecha. Es el que más se come. Me decía la derecha, pero lo tengo cerrado el camino por reparación, me cagó. Gira a la izquierda y vuelva a girar. Ah, a mí también me dice la derecha. Claro, pero no te dejaba subir la rampa. Así que tenemos que seguir. Está cerrado. Estaban construyendo. Me cago en puta madre. No importa, encontraré una nueva ruta. Ya está, ya nos redirigió por otro lado. Listo. Terminaba el Reino Unido, ¿viste? Sí, terminamos en London. Guarda acá que hay una pequeña desviación, muchachos. Metió 200 kilómetros más. 200 kilómetros más que no es nada, son 5 minutos. Mirá que te conozco vos, mirá que te como. ¿Cómo le va el Junior Samuel? Bienvenido, buenas noches, Junior. No me fijé en la rampa y ¡pum! Me estampé ahí que me andaba volcando. No, ¿qué pasó? No. Que no se sé. No vio la ¿El programa es el monitor o te va un poco trabado? No sé, a mí no. Creo que me va joya. Entonces debe ser el monitor mío. Que me avise el chat si se traba, pero yo lo veo todo bien acá. Es el monitor de él.
está, perfecto. ¿Cómo le va al señor Shamun? Bienvenido, buenas noches, Shamun. Saludo al gran Rama. El gran está de más, Shamun Rama. Bienvenido, señor Shamun, buenas noches. Linda piña la de acá. ¿Qué pasó? Digo que me estampé contra la... con las X. ¿Las X? Ah, no te vi. Se le dio contra el X-Men. Está cerrado. Sí, en vez se te marcaba salida a la derecha, pero estaba cerrado por obras. Según yo ya me había reintegrado y no, seguí derecho. Estoy en la sala de espera. Está en el convoy, te pasamos, Elías. Sí, no, no. El canal directo sí, solamente para los que están en convoy. Está en el convoy con nosotros, te pasamos sin ningún problema. Si no, yo no lo veo. Te dijo gordo el Shamulo, ¿vale? O no, no, no. ¿Qué nombre tiene en el juego, Elías? Lo veo yo ahora, ya lo subo ahora mismo. Ok, bueno, ahora te suben, Elías, no te da problema. Acá la única regla que tenemos es el que está en el Discord, tiene que estar en la ruta con nosotros. Nada más. Bienvenido, señor Hernández, ¿cómo le va? Buenas noches. De Hankook Pit, gracias por el follow. Bienvenido, Hankook. Ahora sí, papu. Ah, bueno, el paisaje acá está sonando. Sí, está muy lento. Está muy bien. Gracias. Y es así cuando vas con el auto, ¿eh? La autopista, yo cuando fui para Milán, la sola, y cuando fui a Suiza una vez, todo túnel vacío. No, pero decime, Mario, yo cuando estuve en Italia. Sí. Yo cuando estuve en Italia, que ahí está, ahí. Vale. Buenas noches. Ahora sí. Es igual a esto, es igual, todos los túneles, las curvas. Sí, por favor. Vos cada vez que diga algo que tiene que ver con Italia, voy. Necesito que digas, yo cuando estuve en Italia. Bueno, dale. Ahí está. Y yo cuando sono stato en Italia. Ahí está. La partida de Inglaterra. Te digo, la partida de Inglaterra-Italia. Como fue en italiano. ¿Lo miraste el partido? Sí. Sí, lo miré. ¿Miraste el gol, todo? Habíamos fatto el gol, ha segnato la nazionale azzurra. ¿Lo llamaste a tu amigo italiano para decirle felicitaciones? Sí, le mandé el video de acá, el video que Messi levantó la copa, viste a la tarde, y le mandé el video del gol de María. Me dice, al menos una alegría en esta Argentina de la pandemia. De la... Mandame unos euros, gringo, dale, hijo de puta. Dicen pandemia, viste. Sí, y bueno. Para el idioma de ellos es pandemia. Continúa a la derecha. Decía, al tercer minuto l'Inghilterra ha segnato. Está vinciendo la partita, ma l'Italia si deve riprendere dopo il pareggio. Il secondo. Salimos a la derecha acá. Parece que está rezando el Mario. Sí, sí, sí. Y por la duda tu mamá. Sí, la recontra, Mario. Rama, pon la música y quita la rayanda. ¿Vos sabés cómo se llaman los penales en Italia? Calci di rigore. Vos sabés que me hizo acordar. ¿Viste cuando pone la RAE los domingos a las 8 de la mañana? No, bueno. Que están con la iglesia del Papa y están todos. Todo en latín, italiano, no sé en qué mierda están cantando. Era igual, boludo. Calci di rigore. Vaya recto. Cuando Italia pinta 3-2. ¿Sabes que Italia hace Inglaterra no ganó nunca la Copa esa, la UEFA? Italia hace un montón, me parece. Italia es la segunda que gana. ¿Quién es el equipo con más Eurocopa del continente, DJ? No sé. No tengo ni idea. Será quizás Alemania. Casi siempre suelen ser los mejores en este. Hay que buscar esa información. Continúa a la izquierda y continúa. Igual allá está muy peleado. Está más parejo, sí. Acá se choreó mucho. Vaya recto.
en la época al principio. Sí. Por eso Uruguay y Argentina tienen 15 cada uno, boludo. Sí, una banda. ¿Es Francia? Sí, Francia, me acuerdo 84 que le ganan la final a España. 2000 que ganan la final en Holanda. No me acuerdo más. Porque perdieron la final del 18 en Francia. Del 16 en Francia. Pará, ¿Francia cuánta tiene? Porque acá me están tirando Alemania y España tienen 3. España tiene 3. Sí, España tiene 3. La del 64, gol de Marcelino. La del 2008 y la de 2012. Bien. Italia tiene 2. Ah, Francia. ¿Una o dos? Tiene. No, Francia tiene 2 fijo. 2. Fijo tiene 2. Sí, Francia ganó año 2000, en el año 84, la final de España, en el Parque de los Príncipes, 2-0. Y ganó la final con gol de oro a... No me acuerdo quién había sido, en Holanda. Francia tiene dos mundiales, tiene Francia ya. Dos mundiales, sí. Dos mundiales y dos Eurocopas, no está mal. Sí. Buena campaña. Parejo. No está mal, está muy bien. Yo te cambiaría un par de Copa América por un par de mundiales. Holanda tiene una Eurocopa. ¿Qué ha seguido? ¿Cómo andás? Bienvenido, buenas noches. Mira, Alemania y España son los que más tienen, 3 cada uno. Pues mira. Mira. Holanda tiene una Eurocopa. La de 88, que ganaron en Múnich, que es la de Van Basten. Sí. Y luego palmaron 3 finales de mundial. Claro. Y una se la acabó con nosotros. La del 74 con Alemania, la del 78 con Argentina y la del 2010 con España. Sí. Sí, Holanda la tiene re adentro. Otro que siempre es candidato, pero nunca gana una garcha. Viste que los jugadores, Alberto dice que no fue por romper la burbuja, pero hoy dijeron que los jugadores no lo quisieron recibir. No quiso ni ninguno, ninguno se quiere ensuciar, boludo. No. Para que no hagan política con ellos, no son boludos los jugadores. Es lo que dijeron, viste, él dijo que no fue para romper la burbuja, el test, no. ¿Y qué va a decir? Se lavó las manos. Y dijo, no, nosotros lo queremos ver. No quieren problemas. No quieren quilombo con nada. Ellos juegan al fútbol, no se tienen que mezclar con la política. Está bien, yo lo veo bien. Claro, sí, está bien. Porque si te acordás, Cristina, como lo usaba cuando ganaron la otra vez. Después que ganaron, que... No, cuando salieron subcampeones del mundial. Cuidado. ¿Qué haces, Sevicher? ¿Cómo anda, papá? Bienvenido, buenas noches. No, los jugadores ni fueron. Vale. Hasta criticaron la foto que sacó Scioli con Messi. Sí, estaba Scioli ahí en mirando el partido. Sí. Con la guita que se choreó, pues está donde quiera. El tipo se fue a no la Copa América. No, bueno. Pero el presidente estaba de Brasil ahí en el estadio. No, fue internado de... ¿De qué? De COVID. De COVID. Fue internado por... De bronca, de ira. Lo internaron en el ciclo, le dieron un tranquinal después. ¿Cómo lo buscó? Sí, vi que Messi... Leí el titular, pero no lo escuché ni vi el video. Que le mandó un audio Messi al pollo. Al pollo Viñolo. Se sacan el quilombo encima, boludo. Le mandan un cosa así, jugamos. Esto para Argentina, echando la cosa. Adentro de la casa decís, chupame la pija, pollo viñón, la tener adentro. Pero no se lo va a decir porque. Tiran mierda, boludo. Claro. No se lo van a decir delante del público. Messi habló como para decir, mirá, yo soy mejor que vos y te doy nota igual. Y te hablo y no tengo problema, aunque vos me tire mierda.
Y el que queda como un pelotudo es el Pollo Viñolo. Pero bueno, esos son pelotudes. Guarda, viene uno de frente, muchacho. ¿Quién es? Para el otro lado, hijo. Para el otro lado, Pipi. No, realmente para el otro lado vamos nosotros, pero bueno. Sí, es verdad. En la curva, boludo, pará, se vino. Creo que a Pipi lo sacó al inicio del convoy, a lo mejor pues no estaba con nosotros. Seguinos, Pipi, porque cambiamos la ruta, seguinos. Ahora, como nos reformuló la ruta. Yo cuando me metí a donde tenía que doblar y siguieron de largo, tuve que dar toda la vuelta. Sí, porque manqué. Estaba en una, me pasé yo de largo. Y cuando me iba a redireccionar el mapa, había una zona que estaba como en obras y estaba bloqueado y no tuvimos que seguir. Bueno, yo estaba ahí donde te pasaste largo. Está tupido. Bueno, ahora se viene ahí medio G-Boy, así que tranquilo, muchachos. Ah, tenía que entrar por el otro lado. Esto como que si no pasaba. Claro. Volvé, Ixi, te perdonamos. ¿Cómo pasaba esto? La verdad que se lo extraña, Pilot, no sé qué pasa. El Pilot dijo, ¿qué dijo? Miércoles y jueves, dijo que iba hasta el pedo, que iba a estar, no sé qué. Sí. Está como se va de joda. Como se le va a dar la pera, al pedo. Mucha fiesta clandestina, Pilo. Mucha clandestina. El Pilo va a terminar en cana y lo van a violar por todos lados. Pobrecito, lo van a agarrar a las mechas. Lo van a ver ahí pelito largo y dice ya sí, está. Sí, le van a decir, vení, morocha, vos sos mi novio ahora. Levantame el jabón, loco. Claro, sí. Agarrame el jabón en barra. No, olvidate. Lo van a agarrar. Vení, peluca, vení. La verdad que estuvo bien pasarse, Rama. Mirá el lugar este, está bárbaro. Es muy lindo. Sí, claro, pero es que esto lo tenemos que haber hecho al revés, Andy. Ah, bien. Bien. Pero son, ¿qué son? Los Sal, que por eso no. No, los Pirineos. Ah, los Pirineos. Y bueno, la próxima lo hacemos al otro lado. Los Alpes, ¿qué va a ser, Mario? Los Alpes, por favor. Era por ahí. Esto no es la cordillera, ¿no? Saludos. Están ahí en Milán. Nosotros pasamos, mira, estamos yendo para la parte de. Esto no es ruta nacional número 9, Buenos Aires. ¿Rosario? No, esto es para pasar a Salta. Ah, de Salta a California, el puente que hay. Bien, mira qué buena obra esa. Bien, se jugó el gobernador de Chaco. Clava todo. Me dice. Pero vos podés ir con un camión, ¿no? Te agarrás un camión y podés cargar todo y te llevas todo para allá, para sí, le digo. Un camión con un barco ahí, no tiene ni idea que estaba el océano todo. Por medio, ¿viste? Había un charco que salía. No, no, un atrás, poquito ¿sabes? De agua. En el mapa es así, chiquito, dijo, ¿no? ¿Cuánto puede ser? Avanza, pon el camión en avanza y cruzá. Bueno, no, por los yanquis no saben ni dónde está Argentina, boludo. No, los yanquis de pedo saben dónde están ellos y tampoco. No le pregunté nada. México sí, está a un lado y a veces no lo todo pica. América, son. Sí, claro, sí, sí. Sí, sí, América, sí, es Estados Unidos. El resto son, no sé qué carajo. Indios. Sí. Y bueno, en Europa te dicen, voy a ir a América. Y América es Estados Unidos. Sí, sí. Sí, pero pues ellos tienen la referencia a la Segunda Guerra Mundial. Claro. Que ellos le decían americano a los yanquis. Claro, los americanos. Ellos le dicen americano a los yanquis. ¿Sí? Nosotros hacemos la distinción. A ver, no está mal que... A ver. Vamos a romper una flecha, muchachos. No está mal que le digan americano. Los yanquis son americanos. Como cualquiera que vive en el continente americano. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea que no está mal que le digan americano. El tema es que americanos son los yanquis, los canadienses, los mexicanos... El de Nicaragua, el de Costa Rica, el de Argentina, el de Chile. Somos todos americanos. Pero en Europa no dice voy a Estados Unidos de América. La referencia, exacto, la referencia como americano es Estados Unidos. También está ese detalle, que Estados Unidos es el único que tiene el nombre de América como tal en su nombre. Sí, ya lo sé, Estados Unidos de América, sí. Pero dicen, vos en Europa, hablas con italiano, debo andar en América. No dicen, debo andar en Estados Unidos. Cuando dice que va a ir a Argentina, te dicen voy a ir a América. No.
Copa América del Sur, dicen, voy a Argentina. Sí, sí, hacen la diferencia, pero bueno, es por eso. Claro, por la guerra, viste, por todo, porque venían los americanos. La guerra eran todos americanos. En la guerra había canadiense, había mexicano, había yankee. Sí. Pero eran todos americanos para los europeos. No le van a decir, ay, ¿vos de dónde sos? Americano, punto. Los americanos vivían, mi vieja era chiquita, ¿se acuerda de la guerra? Le llevaban chocolate, viste. Claro, todo, chocolate, pucho, ahí, chicle, todas las pelotudes se tenían. Lo único que no participamos en la guerra fue nosotros. Sí, nosotros hicimos los boludos y no entramos. Pero Perón le mandaba los barcos de trigo, porque la Argentina en esa época era uno de los principales países del mundo. ¿Sabes? Tres días antes que caiga Berlín, le declaró la guerra Argentina, sí, a Argentina. Sí, sí. ¡Qué mentira! Primero que Argentina estaba alineado con la Alemania nazi, primero. Totalmente, Perón era... Después cuando se levantó la guerra, aparentemente creo que Italia o Alemania creo que le dijeron, che, tiraron unos pibitos para acá. Y Perón dijo, no, me encantaría ayudarte, pero no puedo, porque estoy en medio de una guerra civil acá en Argentina. Me viene una guerra civil, Montonero, el Quilombo y toda la mierda. Alguna girada de esa, no me acuerdo quién. Le inventó que había como una guerra civil acá. No, y que tenía las tropas ocupadas en eso. Y que no podía mandar soldados. En el 45. Y después, 45, cuando ya estaba por caer, ahí dijo: no, no, yo estoy en contra de los alemanes, te mando comida. ¿Qué necesitas, pibe? Y en el 40 y pico, Argentina era como hoy decir Suecia, no sé, o Dinamarca. Claro. A ver, veníamos de la década del 20 y del 30. Estábamos muy bien. Y después eso se estiró, pero desde que agarró Perón para adelante, pues se fue toda la mía. Y después terminó todo mal. Fíjate que todos los premios Nobel son todas de esa época para atrás. Perón tenía los bancos llenos de oro, que había vendido todo comida para todo lo que estaba mezclado de la guerra. Para la guerra, mandaban los barcos de trigo, todo para Europa, marcaban todos los barcos. Y la comida venía todo de acá, iba para allá. Hay una llegada famosa de Evita a España con los barcos en barco y traía comida, morfi. Mi viejo me contaba que cuando vino acá de Italia, dice que la gente tiraba la comida porque el día anterior y no hacían el pan, lo hacían nuevo, querían comer el pan fresco y el otro lo tiraban. Y bueno, pero porque acá abundaba y acá nunca hubo guerra. Claro. Estoy hablando son distintas realidades. Bueno. No te digo que esté ni bien ni mal, son distintas realidades. Para mí está mal porque el pan, la comida no se tira, porque vos puede estar bien y después puede estar peor. Está entonces, bien, pero el que está acostumbrado a... Si vos no tuviste necesidad nunca, no te das cuenta de eso. Cuando vos pasas necesidades, te das cuenta que la comida no se tira. Que las cosas se cuidan y todas. Pero cuando nunca pasaste necesidad, no te das cuenta. Si no te lo enseñan, triple 221, gracias por el follow y bienvenido, señor triple. ¿Cómo te buscan de chico? Fíjate que acá derrochamos agua. Acá se derrocha el agua, ¿por qué? Porque nadie te dice, ¿no? Vos sabés, Mario, que no tenés que gastar agua. Y vos le dejás el agua abierta y te chupa la pija. Pero ¿sabés lo que pasa? Ahí vamos, te voy a decir de nuevo. Yo contaba en Italia, el agua. Vos, si te pasaba de tantos metros cúbicos, la boleta te venía el doble la tarifa. Está bien. Y cuando fui a mi abuela decía, cerrá la canilla. Y sí, canilla, con lo que sale, pelotudo, cerrá la canilla. Claro. En Tandil también el agua la cobran así. Bueno. Vos tenés un... No, pero vos, ¿cómo aprendiste, Mario? Porque te dijeron, nene, cerrá la canilla porque sale cara. Ahora, si a vos no te decían nada, o viviste acá toda la vida y nunca fuiste a Italia, acá la gente te deja la canilla abierta y le chupa la pija. Y agua potable la que se va, no es agua de... No es agua podrida del río. Es agua potable tratada. Acá usan agua potable para lavar el auto. Lavan la vereda con el agua potable. Boludo. Lavan la vereda con el agua potable. Todo agua potable acá. Pero sabes que, Andy, no podés lavar el auto en Europa. A menos en Italia no podés lavar el auto. Acá si vos llevas el auto en la vereda, Mario, viene el policía y te hace la multa. Mario, acá tampoco podés lavar el auto con la manguera. Podés lavar con un balde, pero no con manguera. Claro, por eso. Te hacen multa. Lo mismo, igual lo mismo a los boludos de los edificios. Que
que en vez de barrer, sí, conectaba la manguera y estaba 4 horas empujando una hoja en el piso que no se le despegaba. Y el tipo estaba tirando agua potable como Dora para baldear una vereda. No, negro, gastaste 2 millones de litros para que son 2 baldes de agua. Bueno. Tenés que cascobe, baldear y sacar la mugre. Y no, con sí, la mono, con la manguerita no. Acá tiraban la manguera y se iban. Y vos lo veías con el WhatsApp así, no. Y... Pero en Capitales, sí, sí. Igual a las 7 de la mañana están todos manguereando. Están todos manguereando. Y bueno, eso es agua potable. Todo no, guapo. No solo eso, no solo que manguerean, sino que compran hidro lavadora y manguerean. Y le dan, hidro lavadora en la vereda. Para igual sacar la económico, pobre. A la derecha, acá, muchachos. La hidro es más eficiente que la manguera sola. Sí, porque tiene menos jabal. Usa menos agua y tiene menos agua y le mete presión. Vamos a doblar acá. Bienvenido, señor Seba, ¿cómo le va? Buenas noches. Para que doblo, salgo y sigo leyendo, muchachos. No me la quiero pegar. Ahí va. Hola, bro. Una pregunta, ¿puedo jugar? Obviamente que podés jugar, Sebas. Tenés toda la información acá arriba. Muchas gracias, Ariel 1983, por el follow. Bienvenido, Ariel. Tenés toda la información siempre acá arriba. Mirá, tenés servidor, donde estamos jugando, de dónde salimos, dónde vamos. Tenés la exclamación, ubicación en el chat, el comando que te muestra por dónde estamos ahora en tiempo real en el servidor y en el Discord. Les dejé la ruta de principio a fin por todo el lugar que vamos a estar pasando. Entonces vos con el mapa ya sabes por qué ciudades voy a pasar. Más la ubicación que te muestra dónde estoy. Te fija dónde estoy. Te fija por qué ciudad próxima. Gracias al mapa voy a estar pasando. Te unís ahí y te sumás al fondo del convoy. La tecla exclamación es la que está en el número 1 de tu teclado. El signo de admiración sería. Vaya. Dale, Josep. Escena rico. La extracción de agua del lado acá en el río. Sí, problema. A ver, el río de la Plata acá en Buenos Aires, viste, por tener agua de sobra. Pero el tema lo que cuesta todo el tratamiento también del agua. Lo que pasa es que tiempo. ¿En Italia qué río tiene? Todo... Mario. No, en Italia no hay ningún, no hay río, es todo agua, no, es agua, o sea, hay ríos, pero el agua son de, viste, de montañas. Sí. De hielo. Sí, de esos lugares. Y el gas, por ejemplo, viene de la Siberia. Guarda, si muchachos. Si Rusia llega a cortar el suministro, cagaste. El suministro, olvídate que, chao. Sí, si Italia no paga, los rusos te cierran la válvula del otro lado y la mierda. Claro. Uy, ¿qué pasó? Estamos pasando por donde ya pasamos hace rato. Sí, ya pasamos por el mismo lugar. Y porque no hizo pegar la vuelta. Calecita, boludo. No. Y no hizo pegar la vuelta, sí, obvio. Y siguen los vistos bonitos de tanto problema. No le gusta el paisaje, muchacho. Lo vieron de un lado y del otro. ¿Qué más querés? Lo bueno que se pintó de los lados. Claro, boludo. Hay que pintar, muchacho. Sí, ese mapa no se pinta solo, ¿eh? Y está el puente, mira el puente ahí arriba. Saludos de Costa Rica, van, bienvenido el señor de Costa Rica, va Mariel. Costa Rica dice presente en el chat. Y la luz viene de Francia que tiene las centrales nucleares, porque en Italia las centrales nucleares están prohibidas. ¿Qué tiene Italia? No tiene una mierda, boludo, ¿qué tiene? No tiene nada, boludo. No tiene agua, no tiene luz, no tiene gas, ¿qué mierda tiene? Boludo, gringo tiene nomás. Tiene Italia, lo que tiene es la industrialización, mira, está muy avanzada en las industrias, procesamiento de esas cosas, pero reservas, cosas naturales no tiene. En el sur de Italia hay petróleo, hay un lugar donde hay mucho petróleo, eso sí, pero en cuanto a la luz, el gas viene de Rusia, pues ya te dije, no tiene yacimiento. La luz, como Italia no está prohibido hacer centrales nucleares, hay pocas, ¿no? Esos son de carbón, viste, térmicas, entonces la luz viene de Francia. Una vez se cayó una torre en el norte, quedó mi Italia sin luz. Qué rico. Claro que tienen solamente la mafia a Italia. Después no tiene más nada. Claro, tiene mafioso, pibe narigone. Sí. Y pizza, sí. A ver, digamos. Exporta muchos productos también, ¿viste? Bienvenido el Seba de Colombia. ¿De qué parte de Colombia, Seba? Bienvenido, loco. Cuidado que te como, le pone la basura. No, yo te conozco. Una vez en una química
y las máquinas para los circuitos impresos, viste lo que hacen las plaquetas que van en la compu, por ejemplo, todas italianas. Todas las inyectoras plásticas son italianas, las máquinas textiles son italianas, tiene mucha industria Italia, de maquinaria. Es verdad, acá el Mace me tiró una muy buena. Hasta hace poco Italia tenía a Rafael Agarra, es verdad. Ya ni Rafael Agarra ya, boludo. Cáeme. No tiene recursos naturales, eso sí, porque es chica, viste, tiene todo el tráfico. Imagínate, son 60 millones de habitantes que tiene la longitud de la provincia de Buenos Aires, Italia, entra en la provincia de Buenos Aires. Tiene industria de la moda. La tiene Mónica Bellucci. Ojo. Del turismo. Tiene Mónica Bellucci. Tiene la industria, el monopolio de la religión. Tiene monopolio de la religión. No, eso es el Vaticano. No, no es un país aparte, el Vaticano. Porque está en Italia el Vaticano. ¿No paga en Italia el Vaticano impuestos o no? No. No, el Vaticano es un país. El Vaticano, el Papa es un líder religioso y el Papa es como si fuera un presidente electo de un país. Claro. El Papa es por eso también hace sus famosos viajes oficiales, porque va como jefe de Estado, no como sacerdote. Ahora vos pensá esto, mirá qué loco. Porque los mismos que profetan el catolicismo fueron los mismos que mataron a Dios, supuestamente. ¿No lo podían? No, los romanos mataron a Dios. ¿Y los romanos qué son? ¿Egipcios? No eran católicos. Pero eso no era católico, Rama, en esa época. Pero los romanos eran... Católico. No, pero escuchame. A ver, se los tengo que explicar como si fueran pibitos en la escuela. Los romanos, el imperio romano. A ver, ¿qué son? ¿Árabe? No, italiano. Bueno, si lo mismo italiano. Si lo mismo italiano. Lo mismo italiano. Lo mismo italiano. El imperio romano. Romano. Que son italianos. Y ya hablaban. No es lo mismo. No eran católicos antes de Cristo. No digo que eran católicos, pero lo mismo. Son lo mismo que mataron a Dios. Continúa a la izquierda y continúa. Supuestamente. Son lo mismo que ahora profetan a Dios. ¿Te das cuenta lo loco? No, lo que ¿cómo que no? Los judíos. No, Roma, es que no es así. El imperio romano ocupaba territorios de Galilea, Jerusalén en esa época. El imperio romano se había expandido por muchos lados. Sí, ya sé, Mario. Pero escuchame una cosa, Mario. Los judíos, por ejemplo, los sacerdotes judíos, que fueron los que verdaderamente condenaron a Jesús. Porque sí, ya sé, Mario, ya la sé la historia. Pero escuchame una cosa, Mario. Pero estaban bajo el imperio romano, y me chupo un huevo si era judío, eran alemanes o eran neozelandeses. Sí. El imperio romano después se achicó y quedó Italia. Pero lo que tomaron la decisión de agarrarlo al boludo de pelo largo y barbita, que iba por ahí hablando, y clavarle la lancita ahí crucificado, era el imperio romano. El imperio romano después se hizo concha. Y quedó lo que conocemos como Italia. O sea, lo mismo mono esto, son los que hicieron mierda al otro. El mismo que mató al Dios son los que lo profesan. Los judíos pidieron a Pilato, que en esa época era, que condenara a Jesús, porque ellos no tenían gobierno, estaba gobernado por los romanos. No es que los romanos lo mataron, los romanos lo mataron por pedido de los judíos, digamos. Porque fueron los judíos los que los condenaron, los sacerdotes judíos, porque decían que Jesús era un hechicero, venía del diablo, viste, todo eso. Pues, no creían. Claro, siguen sin creer, porque el judaísmo dice que Jesús nunca vino acá. Por eso los judíos están en el año 48.000, no sé en qué año están. Sí, no sé, en el año 5.000 y pico. Como acá se cuenta desde la supuesta venida de Dios. Yo tiro todo supuesto y comillas, porque si no se puede demostrar, muchachos, déjenme dudar. Pasa que... Claro. Sí, pero no es romano. La iglesia está en Roma porque San Pedro fundó la primera piedra en Roma, viste los apóstoles, entonces en ese lugar... Todo lo que vos quieras. La iglesia católica. Pero no... Los romanos lo hicieron concha. De hecho, el impulso más grande que tuvo la iglesia fue con Constantino, que había movido el centro de poder de Roma a Constantinopla. Estambul. Sí, Estambul, claro, ahí. A la actual Estambul, ¿eh? El ahí Estambul actualmente. Constantinopla es Estambul. Lo quiso correr. No funcionó. Caer,
fue el último en caer de los otomanos, de los turcos. Un canal cristiano. El que cayó fue Constantinopla. Bueno, me acuerdo que a veces en la clase estoy hablando de temas así y tengo que mencionar a Cristo y esto. Profe, es que no puede dar religión, Lago. No estamos hablando, Lago. La religión no la podemos sacar de la historia. Veámoslo, no. Lo que motivó por hechos históricos. Porque al final de cuentas, iglesia tu influencia en. Epa. La iglesia le está cagando la conexión a. No lo deja hablar. La más está siendo apoderado por Voltron. Sí. Yo me lo imagino al Papa trepado en la puerta del ama, viste, cortándole los cables así. Ay. El panchito. Sí, el pancho, sí. Con la tenaza en la boca, ahí cortándole. ¿Qué sí, ¿cuánto ya tiene pancho ya? No, hubo un pequeño corte del ama. No sé, pero ya huele a. Ah, ok. Sí, ya se viene la. Se tenés? Viene la fumata. ¿Cómo es que se llama cuando sale el humo? Blanco. La fumata, ¿cómo es? Fumata blanca. 84. Fumata incoming. Olvídate. Fumata incoming. No, que va. No, pero tiene cuerda para agarrar. Gracias. Sí, no tiene, pero viste que de un año para el otro se hacen concha. Cuando se hizo concha, no lo salvaba con nada. Oye, si Juan Pablo ya ni podía el vato, no se quería ir. No se puede hasta que te murió también. No, que no te podés ir, no hay que. Bueno, sí, podés renunciar si querés, pero. Pero Benedicto renunció porque, viste, se lo había venido. Porque se veía que. Para mí le habrán dicho, mirá, renunciá, no vaya a hacer cosa de tener un accidente. No, ya se cuesta ese teclado. Claro, vos pensás, está en Italia. Que los accidentes en Italia, los accidentes son muy comunes. Sí, dijo el alemán. ¿Cómo, querido? Sí, yo me voy, no tengo problema. Poné el humito blanco, dale. Cambiemos de papa. Claro, yo también me voy a la mierda. Se prendieron ahí 20 fasos y cambiaron de papa. Y está también la teoría de Juan Pablo I, que quiso limpiar la banca vaticana. Y le hicieron cagar. Sí, sí. ¿En un mes se murió? Un mes. Lo limpiaron. Gira a la izquierda. Y nunca se va a saber eso. Por la izquierda, muchacho. Así dicen. No importa, acá en el stream del Ramazabe te lo resolvemos nosotros. La iglesia está compuesta por personas. Tráeme tres pibes, un kilo de factura, una hoja y un papel y yo te lo arreglo. La religión es cuestión de plata, todo es cuestión. Mira, como yo les he dicho, una cosa es la fe. Eso no lo tienen que perder de vista. Como yo les claro. Es todo cuestión de plata. Y no mirar al Mario. Exacto, yo siempre he dicho, una cosa es la fe y otra cosa muy diferente es la institución. La institución está gobernada por personas y ahí vas a encontrar, por más religioso claro, que sea, vas a encontrar claro. Los mismos vicios. Claro, son personas, ¿sí? No son. Los curas también son personas y así son. Gente que violaron, gente que mataron, gente que se. Que le gusta comer, le gusta chupar, le gusta fumar, todo. Claro. Aparte, son personas. Aparte, los reyes católicos te cobraban el diezmo, hermano. ¿Por qué te pensás que, se separaron todos los del norte? Porque no quisieron pagarle más a Roma. Es el diezmo. Basta ya. Apareció un pibito ahí. Y fíjate que actualmente apareció un pibito los Gutenberg, se unieron a los protestantes. Chelama, apareció un pibito Gutenberg. Hay un alemán que es lo que primero la imprenta ya existía. Lo que él inventó es la imprenta de tipo móvil. ¿Qué fue lo primero que imprimió esa imprenta de tipo móvil moderna y revolucionaria? La Biblia protestante. Cambiemos todo el norte y dejemos sí, de pagarle a Roma. Pero fíjate otra cuestión. Curiosamente, las iglesias protestantes son las que. Ya sé, Wally, ¿cómo anda, papá? Bienvenido. Buenas noches, señor Wally. Nos pusimos, mira, esto es un enriquecimiento cultural este stream, boludo. Hablamos de todo acá. Pasamos del dólar, te arreglamos el dólar, los mundial de clubes, la selección argentina, ¿qué necesita arreglar? Esto es History Channel, bajar al ángulo. Mañana yo vuelvo la Copa Libertadores, ¿en serio? Boca Atlético Mineiro, ah mierda. Zarpado. Bueno, vamos a ver cómo le va a Boca mañana. Falta el pastor brasilero que está en la TV. Sí,
Le voy a poner Mr. Potato cuando corto y le pongo el audio del brasilero que diga pare de sufrir desde la olla. Y ya está, bro. Soy yo. ¿Qué hace? Conste, ¿cómo anda, papá? Bienvenido, buenas noches. Mañana juega Boca. ¡Juega Boca! ¡Boca! Mañana juega Boca. Así, señor Proto. Mañana se vuelve la libertad. Y el 16 empieza la liga, mirá. Esté preparado para girar a la derecha. Se viene. Gira a la derecha. ¿Recomienda los trailers dobles? Si te gustan los trailers dobles, Alex, mandale. Solamente los podés levantar en la zona de Escandinavia, eso sí. De empresa de Escandinavia. Desde ahí, te los podés llevar donde vos quieras. Pero tenés que levantar desde ahí. Está bien, es otra. Tenés que manejar distinto. No es lo mismo que llevar un trailer simple. Pero está bueno como experiencia, sí. Y es parte del juego, o sea que está bueno. Está bueno. Hay gente que le gusta ir siempre con trailer doble, a mí no. Yo los uso de vez en cuando, pero prefiero siempre un solo trailer. Esto con el Taro no pasaba, no, no pasaba. Claramente no pasaba. Claramente no pasaba. Vale, lo pongo 80 y vuelvo. Claramente tenía territorios que estaban bajo su cargo, los estados pontificios, sí, que tenían la mitad de Italia. Sí, sí. Y iban en la guerra, por eso pidieron perdón a la iglesia después por la masacre que hizo la iglesia cuando fueron la cuestión de las cruzadas. Le chispoteó ahí. Bueno, todos sabemos que en las cruzadas la intención era liberar Tierra Santa de los malvados musulmanes. Yo quería Jerusalén y eso me iba a dejar dinero. A ver, cabrones, vamos para allá. Dinero y, sí, y aumentar los territorios que iban a estar los bajo los territorios, claro, no fue para liberar, sino para incrementar los territorios que tenía el Papa. Sí, pidieron perdón, pero no devolvieron nada, claro. ¿Se iban a devolver? ¿No tenían, no tienen el control? Italia, digo, en lo que es el Vaticano tiene territorios, es impresionante la cantidad de tierra. ¡Aguate, Vegadi! ¡Vega D! ¡Vamos, Lord! Vaya recto. Bienvenido, Lord. ¿Cómo le va? Buenas noches, Lord. El Lord con su Mega D. Ahí. Qué bien suena eso, la puta madre. ¿Viste lo que es Mega D? El Mega D es exclusivo del Lord, muchachos. Es su entrada. La ha ganado. ¿Cómo anda, señor Lord? Bienvenido. El hombre de la cocina pintada. Y ya imagino que esa cocina está pintada. Pintada está. Imagino que ya está acomodada, heladera en su lugar, enfriando. Llena de alimento. Atiborrada de alimento. Bebida alcohólica de alta graduación. Cocinita, todo full power. Para que el Lord no pase hambre. En este mes de julio, en este mes patrio, en este mes número 7 del 2021. Mirá qué buena intro que te metí, Lord. Más no puedo. Llena de polenta, no. No sea así, hijo de puta. Llena de polenta, le pone. No, en la cocina no entra. Me encantaría. Ah. ¿Qué cosa no entra? Me la perdí, perdón. ¡Buenas! Hola. ¿Cómo anda? Yo cuando decía no entra. Claro. Asusté. Entran los mejores. Megale. Vacuna china, megale. Dale, más que de. ¿Qué pasa? No tenés el efecto vacuna china. Ah, mira. Mejor vacuna Sinopharm. Te metieron. La Sinopharm. Te metieron China. Sí, sí. Somos todos chinos, boludo. La puta madre. Todos chinos somos. El Rotma Sinopharm, yo Sinopharm, vos Sinopharm. Todos Sinopharm. Me pusieron la inglesa, ahora tengo la Malvinas. Gracias, gracias, Juanpi, por el follow. Bienvenido. Pero esa es la china en la India, no en Inglaterra. Gracias, Juanpi Torrico, por el follow. Bienvenido. Ahora sí.
Sí. Y esa viene de la India. De la India, boludo. ¿Qué inglesa? De la India, ¿no? Pues yo, Oxford, Universidad de Oxford, pero de la India. AstraZeneca es la hecha en Oxford. La que es de la India, yo te diré cómo se llama. La COVID-HIL, pero AstraZeneca. Sí, esa es la COVID-HIL. Los indios usan la base rusa, me parece. Ah, tengo AstraZeneca, COVID, sí. Claro, pero, esa es la India, COVID. Pero puede desarrollar por Oxford. Sí. La COVID-HIL es la misma. Sí, el bajista Megadeth lo limpiaron ahí porque le encontraron ahí foto con una menor, no sé qué garcha ahí. Lo echaron a la concha de su madre por el violín. Sí, alto quilombo. Hubo acá que se había mandado a pasar a México, que era de AstraZeneca, llegó por acá. Che, pero vamos a lo importante. Lora, ¿acomodaste la cocina? No, dijo que no. Sí, casi termino, me falta poco ya. Bien. Tengo que solucionar un tema eléctrico para poder poner el microondas. Porque usa, viste, el toma corriente de 20 amperes. Te quedaste gordo. Tienes que cambiarlo. Es el toma corriente gordo. Más grandote. Sí. Ya lo tengo, pero bueno, ahora tengo enchufada la heladera y el lavarropas, así que no encaja. Claro, te quedaste sin. Y hay un mueble que tenía que no uso más, un módulo, porque queda mal. Compré otro mueblecito mejor y llega el viernes, así que bueno, tengo que hacer todo eso. Te compré un bar para la cocina, Ramón. Va acomodando la cocina el Lord. No, el bar lo quiero armar acá en la sala, boludo. ¿Un bar? ¿Una minibarra? Una barrita, una minibarrita, algo ahí, así. Ahí, una barra, dos banquetas y las bebidas y las vasos. Olvídate, está buenísimo. ¿Eh? Ahí tiene un colchón a la barra y vive ahí. Debería armar la barra directamente en la habitación. En la cama, sí. Decirle a un carpintero, mira, yo quiero ver la cama, bueno, poner una barra. Está buena la que puede poner los vasos boca abajo, viste que los cuelga arriba. Con la pía. Claro. Sí. Copa. Cuidado que hay gente que no es el convoy que está pasando. Ahí viene de frente un punto verde, así que uno de los nuestros, no sé quién es, viene contra mano. Nico, ¿numerito? El Lord. No, el Lord. Tirá fuera una mano, Lord. No, estoy haciendo convoy con otra gente, yo. Ahora. Ah, perdón. Ah, bueno. Se cortó. Uy, se le cortó al Lord. Vamos a hacer parada técnica. Segunda. No, vamos todo de corrido. El que tenga que mea, que se mea encima. Nada. Sí, vete. Tienes. Falta no, frenada, ¿eh? Echar gas. Vos preguntabas si iban a parar o en una chance me salgo nomás. A ver. Por el momento. ¿Pito? Por el momento. Todavía no. Pero sí, vamos a hacer una cargada estratégica. Soy cola de convoy. Si 700, traigo camión más con menos tanque. Sí, vamos a una parada estratégica, pero falta. El gran Marnier, el gran Marnier está todavía, sí, todavía en el supermercado. A mí me quedan 1700 kilómetros para cargar. ¿Cómo 1700? Ah, para combustible. Tiene para hacer 1700, está bien. Sí, más o menos cuando estemos más o menos en el rango de los 1000 o por debajo de los 1000, ahí ya buscamos una estación y cargamos y paramos todo. Es que yo estoy en 750. Pero el Lord. Y va a tener que entrar, amigo. ¿Qué pasa? Sí. Va a tener que ¿cómo frenar? Lama. Sí, Lama. Va a tener que frenar Lama. En cuanto haya una, fullautea el tanque y ya está. Tipo, no llega ni en pedo. Bueno, pero vos saliste con tanque lleno o no. Sí, solo que te digo, traigo un camión con el tanque reducido. ¿Cuánto eje tenés? ¿2? ¿Qué? Ejes. Atrás. 3. God. Ah, con el que venía vacío. ¿Para qué querés? Tres ejes. Tres ejes para llevar 68 toneladas en un plano de 45 grados. Para gastar más nafta, lo digo. Claro. Armate un camión con un solo eje, la mano. Así te queda más tanque. Si nosotros no llevamos, es que carga pesada. Una carga pesada y me quedó este camión y dije, ay, qué huevo cambiarlo. Bueno, ahora ya sabes por qué usamos un solo eje. Ahora, cuando hagamos una carga pesada, a lo mejor sí, podemos meter uno doble eje o triple. Todo vacío. Claro. Todo vamos vacío igual. Ah, bueno.
Sí, sí, vamos todos así. Le pueden poner carga si quieren ustedes. Yo no le pongo nada, yo lo dejo así. Yo le iba a poner carga, pero el expeditor no me dejó. ¡Hola, pianola! Con mi propio trailer. ¿Qué haces, Lautaro? ¿Cómo andás? Bienvenido. Algo hiciste mal. Cuesta un huevo manejar esa cosa. ¿Cómo? ¿Algo, DJ? ¿Algo hiciste mal? Yo le seleccioné arriba mi propio trailer, todo, y no me dejó. La elegí a la carga, todo, elegí todo, y no me la cargaba la otra. ¿Elegiste una carga para tu trailer? Sí, sí. ¿Seguro? Sí. Precisamente elegí un trailer del que tengo yo. El de piso plano, no refrigerado. ¿Y la carga qué era? Me dio la carga. Cuando le puse el trailer, me dio la carga. ¿Eh? ¿Cómo? Que cuando le puse el trailer, me dio carga, me eligió una carga ahí. Pero yo busqué otra y busqué componente electrónico, busqué otras cosas y no me cargaba la ruta. Estaba todo elegido, origen. Algo hiciste mal. Sí, seguramente. ¿En algún paso con el trailer propio? ¿Eh? Con el trailer propio, ¿no? Sí. Yo quería llegar algo, tal. Al lado de la zona de descanso está ahí la marina. Sí. Yo llevo carga. ¿Pero llevar refrigerado o trailer común? No, trailer normal. Ah, que llevo yo. Acá en el chat están chupando a lo Andy. Están hablando de amaretto, de licor, de gran todo. ¿De gran barnier de que era de nada? Agua de jango, hay cosas a tomar acá. ¿De qué? Gran barnier. Gran barnier, por favor. Oye, esto con tal de chupa, chupa, hay cosas. Lo vi en el supermercado otro día, el gran barnier. No me acuerdo de qué gusto tenía yo. Guarda acá, mirá qué lindo los molinos. Creo que era de naranja, algo así. Sí, algo de eso. Si no era naranja, algo cítrico era, me parece. Pegan el palo. Sí. Licor de avellana, apa. Eso pues está bueno. ¿Francélico? Francélico, sí. Oh, qué rico que es. ¿Cómo se llama? ¿Francélico? Sí, llámate uno. Epa. Hace poco. Es italiano. ¿Ninja? Se declara asesino culpable. Pero no venden, lo venden acá en el super, ¿no? Sí, claro. No, en el super no creo que lo encuentres. No, una casa de bebidas. Una casa de bebidas. ¿Casa de bebidas o Mercado Libre? Ah, sí. Tengo una casa de bebidas. Yo compré en Mercado Libre. Sí, ¿En Italia dónde la comprabas, Mario? No, en Italia, en el super. En el super de Italia. Cuando iba al super de Italia encontraba todo. Claro, ¿sabes la cantidad de productos italianos que había en el super de Italia? El amaretto Sarono, ese es riquísimo. El licor de amaretto me gusta. Muchas gracias, Rama Mil, por el follow. Bienvenido, tocayo. Vamos, carajo. A Mario le encanta tirar. Yo cuando estuve en Italia, es buenísimo. Me encanta cuando dices eso. Es buenísimo. En un coto también. Sí, el coto tiene cositas, el coto. A veces sí, a veces no, pero sabes, tenés alguna que otra gilada piola. Ah, mierda. Acá están hablando de bebidas alcohólicas que desconozco. Igual yo no tengo cultura alcohólica, muchachos. Así que. Pero. Claro, Capri es Salerno, Napoli, la costiera amalfitana. Ahí hay todas plantaciones en terraza de limones. Capri no son unos pantalones que te quedan entre la rodilla y los tobillos que son horribles. Sí, Rafa. Eso es Capri también, pero Capri. ¿Eso no es un Capri? Isla, vos sabés. No te hagas el Rafael. Sí. Los Capri son tipo Michael Jackson, te queda. Claro, te queda como los pantalones del chavo, ¿viste? Claro. Eso es Capri, boludo. ¿Quién fue el hijo de puta que inventó esos pantalones de mierda? No sé, porque en Capri se dieron usar así los pantalones. Que sé yo, no sé, son todos marineros en Capri. El origen de eso no era para pescar en la orilla. A lo mejor. Que vos te metés y no se moja. Claro, viste que estaban los tipos con la remerita, los pantalones cortos, como si vos, eso, los pescadores, sí, puede ser que venga de ahí. Que siempre se los arremangaban, uno dijo, va, bien, basta, me cancelo. Me los corto acá y listo, me mojo la pata tranquila.
¿Te gustaría ser camionero en la vida real? No, ni en pedo, Lautaro. No, no. Un laburo muy sacrificado. Muy lindo jugar, todo, pero trabajar de esto no, te quiero guardar los huevos. Todos los días con el culo acá. No, ni en pedo. Paso. Esté preparado para girar a la izquierda. ¿Sabes qué licor quiero probar que todavía no lo encuentro acá? A ver. El que le ponen la botella a la pera cuando es chiquita. Ah, eso bueno. No lo probé, ¿mirás? Pero lo vi y dije, esto debe salir un huevo. Cuando la pera está chiquita, está recién naciendo, agarran y le ponen una botella y la atan. La atan y la dejan ahí hasta que cuando la pera está a nivel posta, ¡tuc! Cortan el cabito, claro. La llenan, taponcito. Y a reposar. Sí. Sí, lo vi eso, es muy lindo. Y la pera crece ahí adentro, ese no lo encontré nunca todavía. No, acá yo no lo vi ningún lado. La primera que lo vi, dije, ¿cómo mierda hacen para meter la pera? ¿Viste? Yo dije, alto soplado de botella, boludo. Sí. Acá, después ves todas las plantaciones, todo con la botellita ahí, boludo. Y después que la llenan con alcohol, le meten un licor, le meten todas las cosas. Alcohol y azúcar se le meten. Ah, alcohol y azúcar. Y seguramente alcohol, azúcar y agua destilada. Y te queda licor de pera. No, no, te queda licor de frutilla, Andy. No sabes qué bueno cómo cambia la pera. Ah, sí, mira qué bueno. Se achica y todo. Sí, sí. Te queda un licor de frutilla de la puta madre. Te queda licor de pera. Te despertó. Sí. Hola, Blacky. ¿Qué haces, Blacky? ¿Cómo andas? Bienvenida. Buenas noches, Blacky. Hola, Blacky. Licor, puedo hacer licor de cualquier cosa. Por de zapatos. Yo hacía con un amigo. Pero se fundieron y bueno. No, no, no. Teníamos 16 años, boludo. Oh. Buah, y ya sí. Ya de chiquito haciendo contrabando de alcohol, eso ni con el puto. Ando desaparecida del mundo. ¿Qué pasó, Blacky? ¿A quién le debe plata? Se enojó el Wibi. Ya parece la puta. Sí. Al orto, dijo. ¿Qué le pasó, güey? No sé. Adelante, parece. Adelantan en el convoy, fantástico. ¿Quién anda? ¿Quién es el boludo que anda adelantando? No, no sé quién es. Güey, va adelante el mío. Muchachos, no se adelanten, es un convoy esto. No sean boludos. Mantengan la distancia. No, mira. 100 metros entre camión, 80 velocidad crucero. Es un convoy, no se adelanta. Si pierden la posición, se agregan al fondo del convoy, no se recupera. Y no adelanten. ¿Cuántos son? Mirá que son tres reglas de mierda, boludo. Y así todo les cuesta. Estoy en fechas complicadas en mi vida. Continúa la eso yo no sé si son exámenes de universidad o te vino. Puede ser la dos cosas. Encima para entrar a la gasolina, toca los cojones. Ah, y encima te adelantó para entrar a la gasolinera. No, si son. Che. No son más boludos porque el día tiene 24 horas nomás. Y vos pasás igual para la gasolinera, dejá y te metés, boludo. ¿Cómo que tiene 24 horas? Adelante la vela. ¿Se cuenta con horas? Ninguna de las dos. Ah, ok. Bueno, ok. Bueno, espero que lo pueda resolver. Para bien, Blacky, ¿eh? Un beso y un abrazo grande y gracias por pasarse, ¿eh? Vamos a Blacky, Wonder Woman uruguaya. ¿Cómo meten una pera adentro? Bueno, le meten la botellita cuando la pera todavía no nació. Y la atan. Y dejan que la pera crezca allá dentro de la botella. Como el árbol con la rueda. ¿Cómo qué? Un árbol con la rueda. Ah, sí, rueda. También. El árbol se va deformando y... No, créeme. Me parece medio cruel igual, pero... Prefiero la pera en la botella. El árbol crece igual, no le importa si tiene una rueda o no. Sí, no, le chupo la pija, se lo morfa. Pero no me gusta cómo queda así todo. Hay gente que le... Ah, bueno. Hay gente que le ponía... No me acuerdo dónde, que el otro día lo vi. No sé si era en Estados Unidos, dónde mierda era, que había como una especie de un parque. Y tenía un triciclo, una bicicleta, le pusieron de todo a distintos árboles. Y vos ves que está el triciclo medio salido, ¿viste? Sí, lo vi. Claro,
No me acuerdo. Es retétrico. Sí, es retétrico, boludo. Por eso, te da, a mí me da como me da mala espina, me da cosita. Ah, fuiste vos, Basti. No, Basti, vos cuando... Si querés entrar donde sea, una estación, donde querés desviar, seguí con el convoy. Cuando vos querés doblar, guiño, avisá por la radio. Che, muchachos, me voy a cargar combustible y vuelvo al convoy. Dale. Y te va... No, no andés pasando nada porque te va a comer la puteada de arriba abajo. ¿Cómo le va el Yaka? Bienvenido. Nunca te pasé la foto, Yaka. Continúa. Después te las paso. Ahora que te veo me acuerdo de Yaka. Después te lo paso. Cuando te deje de ver se olvida. Vaya recto. Claro. Tengo la memoria de corto plazo. ¿Cómo anda, Yaka? Bienvenido, buenas noches. Anda en frío por disculparse. Hazme caso. Bienvenido al Lean, ¿cómo le va también? Buenas noches. Que hoy arrancó bien la semana a todos los campeones de América. Vamos. Acá, privado por Discord, acá vas antes, así se acuerda de mandarte la foto. Sí, mandame un privado por Discord y poneme, escúchame, antejudo pajero, mandame la foto. Y yo decía, ah, mira ya, ah, sí, yo me acuerdo, te lo mando. ¿31 euros? Y sí, es caro. Barato, digamos, no es. Tampoco es que te muele, pero que voy. Un licor de pera, 31 euros. Me tiene que gustar mucho la pera. Yo no ¿cuánto es eso? Yo no gasto 31 euros en un licor de pera ni en pera. ¿Cuánto, Luca? Creo que te diste en la pera como loco. Y el euro está como, está como 200 mangos. Sí. 6.000 pesos. Pero 31 euros. Pero bueno. No es. Obvio, no es caro. Habían 6.000 pesos. El tipo agarró una botella, miró la pera cuando era chiquita, dijo, esta, ató la botella, sí. Esperó no, pará, un año, pará. Hasta que crezca la pera, regó la pera. Sí, si el licor de la pera que viene con la pera adentro, sí. Yo pensé que era el licor F, sabor pera. Digo, no, ni pera. Tres pelusas de pera, boludo. Claro, no. Un cruceñer de pera, no. 30 euros de cruceñer, no. O el otro, el claro, ¿cómo es el tío? Bols de pera, no. Claro. Un bols de menta. No, boludo. Un bols de licor de huevo. Claro, un licor de huevo y bol. No. Está bien, si es el que viene con la pera adentro, está. Y está barato, tío. Está barato. No, ni huevo, tiene todo química. Mantente a la izquierda. Había un chiste muy malo con el licor de huevo. Ah, ya. Yeah. A ver. ¿Cuál es el licor que tiene más huevo? Claro. Los ocho hermanos. El de ocho hermanos. ¿Cómo sabe el otro? De chiste malo y de alcohol. De los dos, ¿sabes? Sí. ¿Y te gusta el anís de ocho hermanos? Ay, no. Pará. Paréntesis. ¿A quién le gusta el anís? Así ya lo voy baneando. Depende de cuál. Así lo voy baneando. Estaba a Mario, el seco. A Mario le gusta. A mí no me gusta, no. El seco y el otro. Porque mi vieja hacía una comida, unos dulces con anís. Y yo le compraba la botella de anís, ¿viste? Esa de ocho hermanos. Que estaba la etiqueta roja y la etiqueta azul. Uno es seco y el otro no sé, más dulce. El anís solamente se utiliza para postres, no yendo para nada más. No. Y así todo es feo. No. El anís, DJ. Tengo un amigo que mucha gente le gusta también. Sí, no, pero es muy feo. ¿Cómo va a tomar eso? Claro. Es muy rico. No, depende. Es que depende mucho cuál. Para mí el seco es muy rico. Hay un anís turco que tomo yo. Claro. Bah, de mi familia ya venían tomando desde antes. ¿Anís turco? Sí. Bueno, pero es el Lord. Él usa sal del Himalaya, muchachos. Usted está en otro nivel. Él come salmón turco, noruego. ¿Dónde vas a comprar anís? Él come salmón noruego ahumado, papu. Y ustedes comen mortadela y ni siquiera la paladini. Entonces, salvemos la distancia, muchachos, vamos. Jamón ibérico otro día, boludo. Anís turco, boludo. ¿Qué otro anís hay? Claro, turco. Sí. El turco, que están los turcos ahí pisándolo así para que vos tomes anís. No, ese no se compara, es otra cosa. Y viene en una botella medianamente chica, porque se toma poquito. Claro. Y es caro. Se debe pegar. ¿Qué haces, Casio? ¿Cómo andás? Bienvenida. Sí, pega heavy ese. Sí, sabes cómo te pega. No te serví para nada el otro día. Mirá, esto es así, muchachos. Nosotros estamos acá.
Los que tienen guita están acá. Los que tienen más guita de los que tienen guita están acá. Y el lore está por afuera del cuadro de la cámara. Claro. Ya está. Olvídense. ¡Hala, pues! Mirá, brasilero. ¡Ganó tu Brasil! ¡No fue, safado! Vamos, mi amigo brasilero. Vamos, mi amigo brasilero. Saludos desde Argentina. Mano, mano. Parabéns pelo título, mano. Mano, gracias. Parabéns pelo título, mano. Parabéns pelo título. Nós tem Neymar, mas vocês têm Messi. Ustedes tienen Messi, mano. Ustedes tienen Neymar. La van a romper con Neymar. Sí. Di Maria, mano, um show, mano. Espetáculo, mano. Tamo junto. Hermoso lo de Di Maria, hermoso. El gesto de Di Maria con Messi, hermoso. La verdad, hay que sacarse el sombrero. Sí, ya lo perdí. La próxima pa' vosé. ¿Qué hace, coleguinha? ¿Cómo le va? Bienvenida, buenas noches. Mira, estamos hablando hoy con unos compatriotas tuyos acá en la ruta. Ya nos perdimos. Estaba re saturado, loco. Sí, estaba. Estaba subido arriba del parlante. No, yo no le entendí una mierda. Pero bueno. Sí. Dijo para bien por el torneo, por un poco. Sí, igual había buena onda. Sí. Yo le entendí que dijo, usted tiene Messi. Claro. Usted tiene a Messi. Sí, sí. Loquiño. Un brasileño loco, viste, coleguiña. Un brasileño loquiño. Parecía el locutor del terminal de buses. Eso es verdad. ¿Viste qué feo que es cuando te va a la estación de colectivo y dice: el colectivo número 63, a la parada. Y vos decís: ¿qué? ¿A dónde? Por plataforma 63 está entrando la empresa Urquiza con destino a San Juan. No se entiende una mierda, boludo. Pero no, ¿qué dijo de San Juan? Claro. ¿Por qué plataforma? Ahora, ¿tanto te cuesta poner que se escuche bien el audio? Gastan 200 millones de dólares en LED, en cámara. El que pasa por casa se escuchaba mejor que este, boludo. Claro, ¿qué le pediste? ¿El megáfono al forro que te compra los fierros, boludo? ¿Por qué se escucha tan mal? Pasa en todos lados. En Europa también pasaba, cuando decían: el tren que va a... Chao. No se entendía nada. No se entiende una mierda, boludo. ¿Por qué esa maldad? Pasa que se comen el micrófono. Claro. Le decían el tren que para en todas las estaciones y no entendían nada. Aparte lo dicen tan rápido, viste, que si no tenés el boleto en la mano y te fijás vos de dónde sale, qué plataforma y todo, no entendés nada. Solo un hijo de puta. No se entiende una garcha, boludo. Sí, el megáfono del que te compra el calefón, viste, los fierros, la batería usada, la heladera vieja, todo eso. Lo compran en el mismo lugar. A la derecha, Rafa. Sí, sí. En Los Ángeles de Charlie, no sé si te acordás de la escena que llegan al McDonald's, le desarma todo el parlante, se lo arma otra vez y recién ahí le funciona. No, eso no me acuerdo. La pelirroja creo que se lo desarma todo y se lo vuelve a armar. Puede ser, pero no me acuerdo de esa escena, no. La vi hace mil años y la vi en una sola vez la película. Sí, olvídate. No la tengo fresca. Sí, la peli. La de las últimas. La de Cameron Díaz y Lucy Liu. Claro. Porque esa estaba en la serie antes. Sí, yo la veía la serie. Ah, pará, ya que estamos hablando de cosas de viejo choto, ¿no? Ya que estamos hablando de cosas viejo choto, vamos acá se parte el planeta, muchachos. De las tres ángeles de Charlie. Podríamos hacer una encuesta, ¿no? No me acuerdo los nombres de las protagonistas, pero estaba la rubia, estaba la morocha, la de pelo negro y la castaña. Pero ahora vos hablas de la película. De la serie, bruto. La serie. Acuerdo, la rubia era Farrah Fawcett. La otra dos no tengo ni idea, no me acuerdo el nombre. ¿Quién es este? Nadie tiene ni idea de lo que está hablando. ¿Qué verga hicieron ahí? No sé, ¿qué pasó? Se cruzó el pibe este, se cruzó adelante el pibe. Quise sacar la lluvia y se me fue el
con la consola se me fue la. Sí, con la consola no tenés volante, negro. Perdón. Ah, por eso. No, pasa nada, pasa nada. No, qué perdón. Se lo reportador. No, qué perdón, salí. Baneado. Reportalo, Reckless Driving. Chao. Ah, mentira. Ahora nadie vio los ángeles de Charlie la serie. Ahora son todos pendejos. Ah, es muy bien. Ahí es te muy avisaron. Bien, Farrah Fawcett era una. Sí, sí, Farrah Fawcett, sí. Bueno, pero a ver. La película. No, la película, nada. No. Yo quería hacer una encuesta con la. A ver cuál estaba más buena. La serie, la anterior, la vieja. Mario y vos, Rama. Y DJ. Sí, el Lord. El Lord. No vota nadie, boludo. El Lord. Estaba la rubia, la morocha de pelo liso y la otra medio castaña con el pelo ondulado. La castaña me encantaba, para mí la más linda de todas. Esa, la del pelo ondulado. La castaña era más linda que Farrah Fawcett. Creo que era la más bajita de todas. Sí, estaba buenísimo. La misión que tenían que hacer la escuchaban de ese parlantito, que el tipo hablaba de ese parlantito ahí. Porque claro. No lo mostraban al tipo. No, nunca se lo vio. No se oía la cara ahí. ¿Qué hace Karim? ¿Cómo anda, papá? Bienvenido. Y en la película tampoco se veía. ¿Qué pedo? Claro, a Charlie no se le veía la cara. No, en la película tampoco. Ahora me dice Mario, no, yo perdón, nunca vi Los Ángeles de Charlie. Está roto no. El camión. Yo vi Los Ángeles de Charlie, Brigada A, El Santo. Barras Fix, Elías, por favor. Sí, ya salgo, ya salgo. Bueno. No, Barras Fix. En el chat, Barras Fix. En el chat, abrí el chat. Y llega. Y, ¿cómo? Y, luego barra. El chat. Barra. F-I-X. Ok, gracias. Perdón. Perdóname por vivir. Siempre cuando vos estés jugando en online y te pega un palo, chocado, te pasa algo. Siempre que vos tengas trailer, te abrí el chat con la Y, como te dijeron los pibes. Ajá. Pone barra F y latina X, enter, y te arregla el camión. No el trailer ni la mercadería, pero el camión te lo arregla, entonces no tenés que ir al taller, no tenés que hacer nada. Es la primera vez que entro, parece. Ok, no importa. Ah, ok. Si querés llegar zumbado, tenés que aprender. No, estamos en simulación en Estados Unidos, Karim. Fíjate acá arriba, acá, ahí. Ahí tenés el servidor, simulación en Estados Unidos. Che, pero escúchame, Fer, ¿cuál era la castaña de ahí? O sea, Farrah Fawcett no es. ¿Cuál es? ¿Jacqueline Smith? O Kate Jackson. No sé cuál es cuál. Porque no las conozco por el nombre. Yo la vi y dije, qué linda que es la castaña, por Dios. No, vi tres camiones que chocaron y ya casi me estampo también yo. Te cuesta poco chocar la más. ¿Eh? Te cuesta poco chocar, son medio José Volcombo. Si no choca se cae, boludo. Si quiere quedar padre, arriba de la compañera, ¿viste lo buena que está la compañera? La colega. Sí, ¿cómo? Sí. ¿Es colega esa, Lama? Sí, es compañera. Bien. En dos escuelas. ¿En dos escuelas te la encontrás? Una alumna tuya. ¿En dos escuelas te la encontrás? No. No, vato, ¿cómo que una alumna? Mis alumnos tienen de 12 a 15 años, no manches. Y bueno, vos hacés laburo fino, Lama. En algún momento va a tropezar con el novio y ahí está el Lama. Te digo que tenía un poquito de ventaja ya anteriormente, pero se vino pandemia y ya casi nos vimos y perdí un poquito de avance, pero antes sí, va. Vos cada tanto tirarle un casé como andaba. Casé perdida. Total, el no ya lo tenés, ¿verdad? El no ya lo tenés, te diría X, claro. Vos tirale tranqui, no, o sea, no le tiré para decirle, vamos a coger, no, de amigo. Cagá los pibes en la cara si uno. Le gusta, le gusta. Ahora, cuando vos detecté la sangre en el agua, ahí activate modo predador y dale. Ahora aguantar ahí en la sombra como ninja. Cuando sea tu momento, ahí decís, hola, ¿qué tal? Jacqueline Smith, la castaña, ahí está, gracias, Fer. Eran del Fer. Eso es laburo de investigación, el Fer. Che, mirá, somos 12 monos, boludo. Mierda. Tema aparte, ¿vos manejás una Scania S, Rama? Sí. Lo usás sin el coso, sin el Ford Feedback, ¿no? Sí. Es una bosta, vibra todo este camión. No sé, porque nunca lo usé con Ford Feedback.
Y si lo usé, no me acuerdo. Me vibran todas las orejas, me vibra el volante, me vibran todas las patas, todo. Ahí ya. Sí, bueno, yo lo desactivo. No, es una, no se puede manejar con el fin. Yo también lo desactivé porque te vi imposible. No, pero este camión que es una licuadora. Viene todo medio suelto. Para mí viene medio armado y vos lo tenés que terminar de ajustar. El R2009 va suavecito. Te vibra todo cuando acelera porque tiene un motor grande, pero... Pero pará, vos tenés activado el Turmaster. ¿Qué tenés? ¿Ese volante? ¿Ese sí, obvio. Sí. Claro. Pero bajalo. Ah, para algo me compro un volante con Ford Fit, porque si no lo manejo con joystick, boludo. Claro. Pero bajalo un poquito. No, yo soy... Si yo tuviera el volante que tiene Lord, también le meto for feedback. Pero esto es un tupper con una piedra. Y en pedo se lo quiero. No, no puedes manejar el optimista. Es una verga. Claro. Hace un ruido plástico mal. El ruido plástico es insoportable. Por eso se lo desactivé. Cuando entra en calle de tierra es imposible. Claro. Si tuviera un T300 como el Lord, olvídate. Le pongo todo. Esa es la fuerza de centrado. Esa que yo viste para que el retorno del volante cuando vos doblás que vuelve al chico. Sí, sí. Yo lo tengo al 30 con eso. ¿Cómo? Que lo tengo al 30 yo. No, yo lo tengo sí, casi yo 80. No, 80. No, yo no. Odio girar el volante. Odio girar el volante y escuchar. Que parece que se está rompiendo. Claro, 4 horas de manejo con tanta fuerza, ¿sabes qué? No, pero a veces, o sea, se pone fuerza con. Está livianito, pero cuando doblo más, ¿viste? Aparte una cierta velocidad, yo cuando salgo al garage va livianito el volante. Después no, cuando voy a la ruta... Cuando vas rápido y quieres girar. Hay cambio. Claro. Sí. Sí, porque si fuera al revés te matás. El Logitech G29. Es un viaje de ida, el G29. ¿Sí? Sí. Si no tenés ninguno, sí. Sí, tengo, claro. Manejo el Justin, es con el Justin, en cualquier momento. Sí, sí, podés mandarle. Es un cambio total. Sí. Un cambio, manejar con un volante. Pero comprar el G29, no el de otro, el 923, porque no te vale la diferencia de precio. No vale. Sí. Yo lo veo a 45 lucas. Por lo único que vale es porque es más nuevo, pero... Pero lo cambio dos cosas. Fíjate, sí, yo qué sé, si te sale... la página de Logitech a buscarlo. Sí, Logitech tiene muy buenos precios. Sí. Logitech argentino. Página Logitech. Pero yo lo vi y estaba caro, más caro que Fravega. Puede ser. Fravega tiene una parte. Lo que pasa es que Logitech, si te fijas, tiene descuento y tiene plan de pago en cuota. Fijate, hasta los que estuvieron comprando hasta hace poco en la página de Logitech, lo sacaron a buen precio y en cuota. Lo terminaron pagando 45 lucas en cuota, en 12. Cuota fija. 12 fija a 45. Al G29, 50 lucas ahora esta semana. Puede ser, porque el dólar pegó un pijazo y se fue. Claro. Puede ser que haya aumentado. Está muy buen precio el de Fravega, te digo, ¿eh? Sí. Si lo pueden comprar, muchachos, si se pueden comprar un G29, pasar de un joystick, de un mando, a esto, y otra cosa. Aparte, lo puedo usar acá, lo va a usar en todos los juegos de conducción, ¿no? Lo puedo usar acá, en el Neuro, lo puedo usar en Assetto Corsa, eRacing, un F1 2020, 2021, 2019, se te canta el orto. D-Rally, la mayoría de los juegos medianamente piola de conducción, pimba. Project Cars, el otro poronga, que ahora no me acuerdo el nombre, de Microsoft. Mario Carocho, claro. No te recomiendo que juegues Mad Runner o Snow Runner con esto porque te volvés boludo volanteando, pero si te gustan los juegos de conducción, con un G29 estás hecho. Si te gusta mucho, es el primer peldaño para ir subiendo en volantes. Es el primer escalón de una escalera, porque de G29 para arriba tenés lo que vos quieras gastar en plata para comprarte volante y palanca de cambio, pedalera, pelotudez, a morir. Acá no tengo idea cuánto está, Kaiser. Bienvenido, buenas noches. Acá no sé cuánto está, sinceramente, porque yo como no me pienso comprar ni uno. No le doy mucha bola el día a día del precio. Sé que está rondando... más o menos en Argentina
un G29 entre 47.000, 45.000 a 50.000 pesos. Por ahí anda. Un poco más, un poco menos, pero bueno, por ahí anda. Por la derecha. Ahora mismo. Vaya, recto. El yerba no. Sí, mantente, pero no tiene el acelerador. Ah, el acelerador tiene los cositos a los costados. Aparte el acelerador, lo trae aparte. Para, ¿están hablando de vuelta de aviones? Bájamelo. No. Esto es. No. Basta. Abrete un canal de Microsoft Flight Simulator y anda la concha a tomar. Hijo de puta. Yo me compré la consola que viene con el parabrilo, el freno de la. Pero hijo de puta. Hablan ellos, hermano. Y Landy tiene el logo, boludo, hasta acá, que el logo con el avioncito. Sácatelo, Landy. ¿Y la palanca en H del Logitech qué onda? ¿Cómo? La palanca en H. Está buena. Está bastante buena, pero acá está automático. Sí, ¿no? Porque agarran clapera cuando es chiquita y le ponen una botella. ¿Pedo, qué pedo? Y sale un licor de frutilla, dijo Landy. ¿De cómo le pones una pera? Sale licor de pera. No, la palanca de cambio está bastante bien. No es la mejor del mundo, pero está bastante decente. Okay. No, por eso quedé tranquilo. Sí, después te lo compras con tiempo, de última. ¿Y te lo puedes comprar todo junto o lo compras? Muy bien. Ah, también, sí. Claro. Tenés este colchón en el volante que anda muy bien. Sí, entonces, tenés las levas acá en el volante. En el G29 están espectaculares las levas. Yo tengo un G29. De metal, aparte del plástico. Sí. Y los pedales son los mejor también de Kevin. Continúen. Patada, ¿cómo anda, papá? Bienvenido. El volante forrado en cuero, viste, no es. Está dentro de todo. Gira a la derecha. Sí, tiene linda pinta. Está bien, está bastante bien. Está bastante decente. Yo tengo el 920, ¿se llama? Sí, el 920. Es lo mismo. Lo único malo es que tiene menos botones que el 29. Sí, eso sí. Pero después lo mismo, el motor de Xbox. El motor de adentro es igual, es todo igual. Yo quiero el G29 porque tengo la Play, entonces me sirve para las dos. Me sirve para los dos. Sí, exacto. Sí, agarrás la perillita que tiene arriba ahí. Mantente a la izquierda. Sí, ya me vi 500 videos de cuál. No, que lo ponga Play 4 te agarran tanto en PC como en Play, así que. Ah, ¿te agarra los dos? Yo tengo... Sí, te agarra los dos. Dale, patada, no hay problema, cuando vos quieras. Todavía nos quedan 1500 kilómetros por delante, así que mandale mecha. Mucho cambio de mando a un volante, un huevo, Kaiser, un huevo. Yo, cuando tengo ganas de manejar, cuando manejo con estos dos dedos, así. Mira. Mira cómo manejo. Así podés manejar. Si querés, podés manejar con uno. Mira. Mirá la sensibilidad. Está bien, estamos jugando Euro, ¿no? Si bajo un juego de rally no basta con un dedo. Pero a lo que voy, esto con un mando, imposible. ¿Me entendés? Entonces vos podés estar súper relajado en una silla, sentado, con la manito acá abajo, con una mano manejá, con la otra boludía con el celu, te fumó un pucho, te tomás algo, te cebó uno mate, seguís manejando. Con el joystick soltaste el joystick y no acelera. ¿Esto le metiste crucero? Con el joystick también le metés crucero y va. Pero es más fácil que la cagué con el joystick. Con el volante lo dejaste fijo ahí, haciendo la curva. Levante las manos, mirá, está haciendo la curva y yo le dejé ya el ángulo y va. Son boludeces, ¿no? No te vas a comprar un volante para hacer esta gilada. Pero te quiero decir, es mucho más sencillo, más cómodo. Son ajustes mínimos y... Aparte, es hermoso, vos mueves el volante y se te mueve ahí en tiempo real, igual a lo que vos lo mueves en la vida real. Es genial. Es muy lindo. Y esto y es un G29. No es el mejor volante del mundo. Es el volante, digamos, de lo decente. De lo decente, para empezar, en el mundo de conducción, volante, Eurotrack, Assetto Corsa y Racing. Todo lo que vos quieras. Esto... es el volante de inicio, el básico. De acá para arriba. Lo que vos quieras gastar en plata, de acá
para arriba va a ser bueno. De acá para abajo, este está bien. De acá para abajo no. De acá para abajo no tiene 900 grados. O te viene sin pedalera con embrague. Te viene la pedalera con acelerador y freno. Si te querés comprar algo con palanca de cambio, ya tenés que cambiar la pedalera también. Entonces ya es maguita. Esto está bastante completo, está bastante decente. La pedalera es muy buena. La palanca de cambio es correcta. El volante es correcto. No es el mejor, pero está muy bien. La comparativa más próxima a esto es un G29. El mío es un 27. Pero el G29 es lo mismo. Mismo motor, todo igual. Y el 25 son lo mismo. G25, G27 y G29 usan todo el mismo motor para el volante, que es lo que está acá adentro. O sea que no se caliente. Es estética lo que iba. A lo que iba. Los dos que están ahí, que son los dos volantes de inicio recomendados, que te van a recomendar la mayoría, es G29 o T150, el Thrustmaster 150. Diferencias. La pedalera del G29 ya te viene con embrague y no te viene con palanca de cambio. El del T150, la pedalera viene acelerador y freno. No tiene embrague ni palanca de cambio. Te viene con las levas igual que el G29. La gran diferencia entre ellos dos, entre el 29 y el T150, es que lo mejor que tiene el volante Logitech son las pedaleras. Son muy buenas. El volante está bien, pero no es el mejor. Está bien. Ahora, al revés, en T150, la pedalera de media caca no es la mejor, tampoco la peor, pero el volante es muy bueno. Es mejor que el del G29, pero la pedalera es una caca. Entonces tenés el G29, que de volante está ahí, no está mal, pero tampoco el mejor, y la pedalera muy buena, y el otro es al revés, pero con el volante. Entonces ahí ya cada cual elige el que quiere. La mayoría se decanta siempre cuando está ahí iniciando. Se termina decantando por uno o por otro, y los dos son muy buenas opciones. Ya después pasa por cada uno. Sí, un G29, un T150, pero los dos están bien. A ver, yo el Ford Feedback al mío se lo desactivé porque no me gusta que vibre, hace ruido a plástico y toda esa pelotudez. No sé cómo es un T150 porque nunca probé uno, así que no te puedo decir si es mejor o peor. Los que yo les recomiendo a todo el mundo, muchachos, cuando se quieren comprar algún producto, es que vean qué productos hay por el dinero que pueden gastar. Pues si tengo plata, con la plata que tengo puedo comprar un G29 o un T150. Bueno, agarrá, sentate una tarde, ponete en YouTube y ponete a mirar reviews de G29, de T150, comparativas, puntos a favor y puntos en contra. Míralo, fíjate, y el que más te sirva a vos, comprate ese. Dale, Casio, un abrazo grande, papá. Gracias por sumarte a la ruta. Espero que nos sigas haciendo ahí el aguante desde el chat. Vamos, carajo. Bueno, volví, perdón. Bien ahí con la volvisión. Sí, me colgué hablando del G29, del T150 ahí. Igual, F. Oh. Che, ¿la heladera ya le metiste Morphy, Lord? Y está congelando unos hielos, lata de cerveza, unos... Tu primera necesidad. Unos jalapeños. Unos jalapeños que ahí que estoy macerando en salmuera. ¡Hola, pianola! Jalapeño. Mira, jalapeño en salmuera. Sí, sí, jalapeño de México. Jalapeño en salmuera y vinagre tenés que poner. ¿Qué hace, Cocucho? Bienvenido. Buenas noches. Vamos, casi. Te vuela en la boca, ¿no? Cuando los comes, pero son riquísimos. Uf. Yo tenía, digo que a veces los cortás en pedacitos y los pones en aceite de oliva y lo dejas macerar también, usas el aceite.
No, y después aceite que te queda perfumado, uff. Repicante, lo metes. Bueno, en tengo. Tengo aceite con ajo así. Claro, hay muchos que agarran una botella de oliva o de último un aceite de girasol. Sí. Y le metes sí, dientes sí. de ajo, morrones, cebolla, no sé, romero, metele 2 millones de cosas. Y cada tanto ahí lo cerrás bien, lo agitás y lo dejás. Y así tenés un huevo de tiempo. Te queda un aceite aromatizado de la concha de la vaca. Sí, yo vi. Cuando leí para hacerlo, dice que lo tenés que tener un mes ahí. Ya con un mes ya tomó todos los olores. Sí. Aromas, mejor dicho. Si querés se lo dejás después o se lo sacás, pero... No, si lo dejás más, olvídate. Es buenísimo. Cuanto más lo dejás, más agarra. Más lo dejás, mejor. El ajo picado dentro del aceite, entonces cuando vos querés usar ajo, ya lo tenés dentro del aceite picado y el aceite te queda con el ajo. No, eso es una cochinada. No, ajo picado no, boludo. Eso es una cochinada. No, escúchame, Andy. El ajo se... se pela. Se quema. Se le da un golpe así, tac, que se explota. Eso, o sea, lo rompe y así lo meté. Ya con eso te perfuma, no tenés que picarlo. Si lo picás, lo perdés. Si vos querés perfumar, no tenés que hacer eso. Cuando lo cortaste todo, la mayoría de los aromas y todo eso te queda todo en el cuchillo. En el cuchillo y en la tabla. Pero ahora aplastás con la cáscara y le metés con la cáscara adentro. No, sin cáscara. No, pelado. Pelado y antes. Lo pelás y le pones el cuchillo así de lado y lo aplastás y ya está. Y así lo metés en la botella. Lo pones adentro, la concha de la vaca, sí, es una forma de putear, leña. La concha de la lora, la concha de la vaca. Y otra variación más. Y cuanto más tiempo lo dejen, muchacho, más rico. Esto es así. Una... Como sos mister italiano, aceite de tu vieja, le da aceite de girasol, te lo tira para freír nada más. Pero todo lo demás usamos aceite de oliva. Y lo compro de un negocio que lo traen de Mendoza. Antes teníamos los parientes de Mendoza y los traíamos de ahí. Continúe a la izquierda y para... continúe recto. Mi tío dice traía como, no sé, 1000 litros, lo repartía, vendía. Ah, mierda. Y ahora lo compro, sí, porque pedía un montón de gente. Y ahora lo compro acá un negocio y compro 50 litros, más o menos, por año. A ver, después, 50 litros. Es un montón. 360 días, 180 días, 20 litros. 90 días, tenés 10 litros. El año pasado yo compré 60 litros. 3 litros por mes de aceite de oliva, boludo, a la mierda. Sí. Es un montón. ¿Qué lo usas para limpiarte el culo? ¿Por qué tanto? Yo el año pasado... No, pará. Yo 40 litros, porque 20 se agarró. Coges, ya más. 40 el litros, dueño de Fiverr, el año pasado lo compré. Y os vais tú, julio, y ahora el dueño de Fiverr, y vuestra puta madre... Al orto. ¿Qué haces, Super Gonza? ¿Cómo andas, papá? Bienvenido. Bien, Palmita, bien. De lujo. De lujo, querido. Bueno, te comiste una milanesa, te hizo un vasito de oliva. Muchas gracias, Kaiser. Muchas gracias, papá, por la felicitación. Te dice, estuvo bien, Palmita. Si Messi metía el gol ese que se resbaló, boludo, me iba. Yo cuando lo vi casi me muero. Y cuando vi que se resbaló, por eso me puse de rojo, boludo. Fue 400 sentimientos en un segundo. Quería putear, quería llorar. Lo quería abrazar a Messi. Quería romper la computadora. Pero sí, pero la puta madre, justo ahora se va a regalar. Era el gol épico para cerrar el partido. Porque ya había enganchado para adentro. El arquero estaba vencido en el piso. Era. Messi tenía que empujarla nomás. Iba a ser el gol. El gol. Y el gol de Messi para cerrar. Y ya sentencié el partido, era el 2-0. Y se... ¡pup! Se resbaló, boludo. No sé si fue la cancha, qué mierda, pero... se resbaló. Pero bueno. Lo importante es que se ganó, chao. Cuando cambie el tema, de aquí a lo que pone en el chat. Sí, sí. Hola, Rama. Vale, hola, ¿qué tal? Habrá que parar, ¿no? Digo yo. Sí, sí, la próxima estación paramos. Sí, señor. Sí, sí, pues ya estamos jugados. Estamos en el último cuartito de combustible. 1200. Sí. Gracias. ¿Por qué salió convoy temático? Porque se me ocurrió. No lo sé.
No, está perfecto. Que le nació de las tanates. Está, ¿sí? Estaba para armar una ruta y no se me ocurrió nada. Y de golpe hizo ping. Dije, ah, pará, podemos ir todo de una marca. O sea, que esté bueno que vayamos, onda, trailer y cabina, ¿no? Todo igual. Sí, sí. Dije, ah, está lindo. Podemos hacer con Goodyear. Dije, lo voy a, vamos a hacer con Goodyear, que nunca lo hago. Siempre lo escupo, pobre Goodyear. Vamos a hacer con Goodyear. Con Goodyear y ruedas Michelin. Claro, vos fijate las ruedas, le puse Goodyear, boludo. No, ¿también? Sí, sí. Sí, también, yo también le puse Goodyear. Bienvenidos, muchachos. Esperen que pase todo el convoy y se agregan al final del convoy, ¿eh? No se van a meter en el medio, no sean boludos. El cuánto de palabrota, creo que sale ahí el comando cuánto dura, Parma. No sé, son 5 o 10 minutos. Lo pone. ¿No pone? Bueno, son 5 minutos. ¿Qué DLC mapa me recomendás? Si te puedes comprar el Map Booster, comprate el Map Booster, Cassius. Ahora, si no llega el Map Booster, comprate Escandinavia o Italia. Cualquiera de los dos está muy bien. Y después los que vos quieras. Pero primero dos, comprate Escandinavia e Italia. Esperen ofertas, hombre. Esperen ofertas. No tengan prisa. De hecho, creo que ahorita Euro sigue teniendo ofertas en Steam. Yo entré y varias... El euro, el juego base y varios DLCs siguen teniendo ofertas. Bueno, si lo consiguen en oferta, fíjense, aprovechen. Pero terminó. ¿Cuándo termina la oferta? ¿En estos días? El 8, pero ya ves que tienen ofertas como por semana, tienen algunas pequeñas ofertas. Y el euro seguía teniendo ofertas en el juego base y varios DLC. Mira, sí, sí, bien el euro. Por bueno. Eso me compré muchas pinturas. Bien, bien ahí. Aún así yo creo que dentro de poco van a poner ofertas porque sacarán Wyoming. Cuando saquen Wyoming siempre aprovechan a poner ofertas. Sí. Sí, el último suelen poner el DLC anterior en oferta, pero no tanta oferta. Y el, sí. Y el anterior al anterior en una buena oferta. El último que salió que fue Iberia, ¿no? Sí, Iberia no. ¿Y el anterior cuál fue? Sí. Turquía. No, Road to the Black Sea. ¿Cuál? Road to the Black Sea. Bueno, Roto de Black Sea le van a poner un descuento re bueno y seguramente a Iberia le van a poner 20. No, o mucho 10. No, 10, yo 10. Creo que le mandan un 20. Porque tiene un DLC nuevo. No, Wyoming. No, Wyoming es de América. Ah, y acá no sale el de Rusia. Después. Sí, pero para fin de año. El de América, acá de Rusia. Para fin de año, olvídate. Para cuando salga Texas también en el América. Esa, y cuando salga a Texas, va hasta Wyoming, va a estar más barato. Pero te digo, ¿Rusia va a salir más o menos cuando salga a Texas? Sí, seguramente. Al menos los últimos años hicieron así. En la movida esa. Cuando salió Nuevo México, yo lo compré, pero una vez solo lo usé, ¿no? Todo es cierto. ¿Qué esperabas? Claro, ¿qué querés que haga? Este Mario dice, che, Nuevo México todo desierto. Poneme verde. Y no, es así el paisaje. Como bueno, volante, boludo. Es como va... frutilla, ¿viste? Claro, es como decir, che, ¿en Italia qué hablan? Italiano. Uy, qué pija, boludo, que hablen arameo. Y no, por italiano, ¿qué hablan? Soliner, está bien, pero es muy frío, boludo. No, lo... Qué chavo, boludo. Y luego tenía una ruta complicada. Que es la parte de... Encima tenía mal, erró un error que una ruta nos terminaba mal, viste, que a veces viene con errores. Yo con la oferta me compré todo lo de América y no cajo, lo jugué, así que... Yo también. Ya va a volver en algún momento. Lo tengo ahí al pedo, 4 horas jugué nomás de América. Creo que sí, tengo porque... 50 horas es mucho, boludo. Todos juegan acá, viste, en la América. Salvo los del norte, Washington, no sé, algunos para un estado del norte, pero del sur. A mí me gusta más el América. Sí, realmente tiene mejor motor gráfico, tiene mejores gráficos. Sí, la gráfica mejor. Estéticamente y a nivel rendimiento, el American se lo culea al Euro. Es muy superior. El problema es que tiene poco mapa. Claro. Por eso yo no lo estoy haciendo. Cuando ya salga Wyoming, capaz que ahí ya te meto un miércoles de American Track, los miércoles. Pero ya tenemos Wyoming y ya tenemos un poco más de mapa y después se va a venir Texas. Pero ahora no. Ahora está. Son una ruta de mierda, así, ya está. Sí, no tenés mucho. No tenés mucho margen, boludo. ¿Qué va a hacer? Tenemos,
ahí tenemos combustible y parada, Ramón. Sí, sí. Yo creo que te armo una ruta de 16K ahí en el América. Sí, sí, la podés tirar. Sí, la sé. Andy, la puta madre. ¿No? Estaría bueno. Ya la vamos a ir, tranquilo. ¿A un fin todo de semana largo? La tiramos. Los estrenos armó la ruta. Ya la empieza a armar, Lord. La empieza a trazar. Chau, Andy. Y sí, boludo. Hay todo de pedo, te esquivé, boludo. ¿Pero qué, Andy? ¿Qué pasó? ¿Te esquivó? Ya sé, fue. ¿Cómo anda, papá? Bienvenido. Porta, aprovecho para cargar y salgo para allá. Y cargo de vuelta. Yo quiero llegar a la estación de servicio, me estoy meando. Emma. ¿Sale parada técnica acá? Sí. ¡No! Vamos con ese fue que metió Twitch Prime Violenta. 4 meses del fue, papá. Vamos, Lindy. Lluvia de maticono para el fue, muchachos. Vamos ahí. Vamos ahí. Muchas gracias, señor fue, por esos 4 meses, papá. Lluvia de maticono para el fue, boludo. Ahí, con de todo. Con de todo. Vaya recto. Muchas gracias, señor. Fue por esos 4 meses. Muchas gracias por esa sub, animal. Ahí está una lluvia de emoticono. Mientras los pibes te van haciendo la lluvia de emoticono. Lluvia está haciendo por acá. Carguen, muchachos, y banquineamos, ¿eh? Aprovechamos acá el que tenemos para banquinear. Pero acá entra. Te habilito la cámara trasera. Ahí ya. Uy, sí, dale. Vienda colectivero, viste que te lo pega atrás del auto, el bondi. Sí, te lo pega como diciendo, me ves de atrás tuyo. Deja la luz prendida ahí. Mira, un día yo iba con el auto, el de atrás me venía haciendo luz, el colectivero, haciendo luz, tapando. Muchas gracias, Diogotti, por el follow. Bienvenido, papá. Para ahí le vamos a hacer una lluvia de emoticono acá al FUE. Que nos tiró ahí una sub toda violentada, boludo. Cuatro meses ya fue, boludo. 4 meses, animal. Muchas gracias, en serio, muchas gracias. Ahí, pimba, pimba. Y adentro. ¡Pum! Ahí va. Por ahí vamos a habilitar acá la transmisión. ¿Dónde está el Lord? ¿Usted Lord, me va a habilitar la ¿sí? visión trasera? Okay. La visión periférica. Por favor, le pido. Ahora cuando freno ahí en la banquina. Dale. ¿Dónde? Apenas salí de estación de servicio. De nada, papá, merecido ese aguante. Muchas gracias, señor Fue. Vamos, carajo. Bueno, pará mientras voy poniendo el reloj. 5 minutos, muchachos, la parada técnica. Te va a caer donde Messi. Que estoy en la fila y tengo que ir a mirar todavía. 5 minutos está a tiempo, hombre. Sí, pero tengo como 5 camiones adelante. ¿Todavía están cargando combustible? Sí. Ah, mierda. Sí, porque hay mucha gente. Yo soy el quinto y atrás hay más. 2 más 3. Sí, miren que no regalo, bro. No regalo falopa, muchachos. Como a 7 atrás de mí. Ahí está la cámara trasera. Vamos. Va a tener que sacar Messi, ¿no? No, Messi está bien, está Messi. Ahí ven cómo van llegando los chicos. Cámara trasera, ¿con qué la activas? Con el 2, o con el 7. Ah, claro, sí, no es verdad, lo tengo que correr a Messi, boludo. No, no se ve. Yo le transmito un disco. O si no, la de Ricardo. Le está transmitiendo la pantalla, la rama de lo que ve el oro. Correcto. Sí, ¿cómo dice? ¿Cómo? Le está transmitiendo el juego Lord en el Discord. Ah, sí. Entonces yo pongo una mano. Lo pongo en camarita chiquita para que se vea. Claro. Así tiene otra perspectiva. Oye, Ramos, ¿qué vamos a bloquear la desviación? ¿No entramos todos?
No, no, si quedan tres nomás. Sí, yo creo que sí, Sí, entran, muchachos. Júntense. Cualquier cosa yo voy un poquito más adelante, pero si se pegan, entran. No seas cagón. Sí, no seas cagón, pegate y entran. Tres camiones entran ahí. Sobra espacio para tres camiones más. ¿Qué haces, Chueco? ¿Cómo anda, papá? Bienvenido. Para que te lo corro a Messi. ¿Dónde está Messi? Sí, aguántame. Espacio 3, Te aviso. Vamos a ver los que están haciendo la cargación. Ya, Renzo nomás atrás. No, y yo también. Volví. Ahí está. A ver si los vemos. ¿Fue ahí bonaste para adelante o se quiqueó alguien? Ahí sale el pipi. Yo salí un rato. Ahí está José Lagón. Este es Renzo. Y es el último. Y entra. Ah, chinga, yo conté a 5 carros atrás de mí. Somos una banda, boludo. Ahorita vengo, voy al baño. Dale, Renzo, no entras en la foto. Ah, la ponemos allá, Messi, un poquito más chico. ¡No! ¡No! ¡Mirá el bichote! ¡Vamos, bichote! ¡MVP! 17 meses de bichote. No me la container, para un poquito, bichote. Lluvia de motigono para el bichote, muchachos. Aprovechen, es el momento para ir al baño, muchachos. Muchas gracias, señor bichote. Muchas gracias, bichote, por esos 17 mesazos. Lluvia de motigono para el bichote, muchacho. El tipo sigue apostando a este canal. Le sigue metiendo amor. Muchas gracias, señor bichote. Mira, Messi, cómo te agradece y besa la copa. Le voy a cambiar la copa a Messi y le voy a poner un logo de Ramazabe para que veas el logo de Ramazabe. Muevan un poquito para adelante que están tapando. Voy. Ya no hay más gente cargando como si. A ver ahí si entramos. Ajusten, muchachos. Abran el chat y pongan barra P en el juego. Sí, por favor. No queremos que los pateen a nadie. Punten sense. Bueno, está copa y se peguen tanto. Péguense, sí, pero. Que la trompa toque la matrícula. Sí, así me le pegué a Pebo porque somos un chingo. Solo feo no está, boludo. Se cayó uno. No, está solo feo ahí. Ah, solo feo se fue a tocar, ok. ¿Y Andy? Yo estoy atrás, solo feo. Adelante tuyo, ¿qué te pasa, Lord? No, por eso que no te movías. Ah, y si estás solo feo, ¿dónde que lo pasas por encima? No veo. ¿Cuántos somos? Veo solo azul. Lo mismo que el chat ahí en la miniatura está viendo azul ahora nada más. Sí, toda la línea azul. No se bajó del camión. Tren, parece un tren. Hay un Volvo infiltrado, sí, tenemos un Volvo infiltrado. Tenemos acá un... 19 personas. Tenemos un Scania también. Con el Basti. La última ya llegaron. Y acá después tenemos un... Lo tenemos el Patada, lo tenemos el Renzo y lo tenemos el Mozo ahí, que venían medianamente tematizados. Ahí está el Hanco que está re infiltrado. Y hay otro más atrás, ¿eh? Y tenemos uno más atrás acá. El Xavi. Lo tenemos el Xavi acá. El solo feo, acá haciendo cagadas como siempre, dejando un espacio grande. El que se fue, que se habrá ido hasta el baño. Andy. ¿Qué te pasa? Está haciendo el dron ahí que vuela. Ah, sí. Yo sí. Y vamos para el adelante, Mario. Tampoco entramos, boludo. Pues ya está el túnel. El Chuse Paybon. Oh, el señor Lamas. Mirá qué buena esta, boludo. ¿Cómo anda, wey? Está cortado eso, ¿qué pasa? Mirá el túnelcito, boludo. El túnel. Está bueno el túnel ese. Está muy bien ese túnel, boludo. Sí, está bueno. ¿Qué hace, Iv? ¿Cómo anda, papá? Bienvenido, Luis Pulido. ¿Cómo se abre el chat? Con la Y, si vas regala mano, te tomás media botella y si tenés un sobre de cocaína, papoteate. Y vas al juzgado así. Esto es inimputable, hermano.
Mediodía salí. Che, ¿les parece que... Nada más, wey. Che, ¿les parece que hagamos una parada en el puente, así todos pegados? Desde la punta del puente hasta lo que dé y nos sacamos una foto. Sí. Banquineamos ahí. Pregunta, ¿les faltan 1100 kilómetros? Sí. Aguantame un segundo, te voy a hacer una toma desde acá, desde la punta del edificio. Somos una guasada de gente, boludo. Mal. Y encima quedó uno ahí. A ver si llega a entrar ahí. Me mando más de adelante. Ya entró el solo feo. No, el que está atrás. El que está atrás. No, a ver si. Yo me pongo ahí. Puede entrar. No entra. Ya fue. Mejor en el puente. Sí, en el puente. La hacemos en el puente y lo que pasa son como 20 pibes, boludo. Van a tener ¿No que dice tirarse. ¿Cuántos somos? Escuchame. En el tabulador. Pero hay un montón de números. Van a tener que estar 18. Tapando. Sí, ahí se corrió. Ahí está, vaya un poquito para atrás, Renzo, y el que está al lado tiene que. No, ya está, si estamos todos, nos vamos. Arrancamos y nos hacemos la foto en el puente. Vamos al puente. Claro, vamos para el puente. Aguantá que saco el reloj. Reloj. Acá. Pimbe. Si subís a Messi arriba de la cámara del Lord. Lo podemos pero subir a Messi. Sí, tranquilamente. Te lo mereces. Bueno. Así se ven las dos. Ahí va. Vamos. Ahí está. Vamos al puente una vez, todos. Vamos saliendo, muchachos. En el puente hacemos lo mismo, nos pegamos uno atrás del otro. Che, por ser lunes, terrible, boludo. Muy bien, boludo. Sí. Y en mi caso yo estoy de vacaciones. Ahí. La gente está con el pito duro por la victoria de Argentina. Sí, tanto. También. Pito duro. Yo me despego para ahí. ¿Cuál es la cámara de la rueda, Rama, te acordás? Uy. La 6. La 6. O la 7. La 7. Ahí está. Vayan haciendo la frenación, muchachos. Acá que yo recién estoy arrancando acá en el cruce. No manches. Somos un chingo. Vamos, solo feo, en vivo. Lluvia de motigonos para el solo feo. Mientras van estacionando los pibes. Ahí. Muchas gracias, señor Solofeo. Vamos. ¡Vamos! Gracias por esos 7 meses del Solofeo. Muchas gracias, Solofeo, por estar 7 meses apoyando a este canal. Loco. Muchas gracias, señor Solofeo. Vamos, carajo. Vamos, que se puede. Lluvia de Montecono para el solo feo ahí con de todo. Revoleen, leen todo, muchachos. Vamos, que. Que Messi se puso contento, Muchas gracias, señor solo feo, en serio. Muchas gracias por el aguante, papá. Impresionante. Explicable, ¿cómo hablo ahora? ¿Cómo era el comando de para la cámara cero? Exclamación cam en el chat de Rama. Y ahí un vídeo te lo explica, Basti. Sí.
Exclamación CAM, C-A-M. Paso ahí atrás. Bien pegadito, ¿se da rama? Sí, sí. Sí, sí ahí, olfatearle, olfatearle la cola. Como los perros. ¿Como los perros? Sí, 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 pegate, pegate, pegate. Hacete amigo, dale. Chao. Dale, buen provecho, papá. Provecho. Alguien me puso, creo que decía, estoy a 1600 kilómetros. Mandale que estamos ahí. El 48 player y la mitad está acá, boludo. Sí. Medio servidor está acá. Yo, si ponemos todas las rotativas, rompemos el server. Ahí está. A ver. Pará, se fue uno. ¿Me dejó el hueco o no llegó hasta acá? No, no, no. Te dejó el camión estacionado. Ah, ok, ok. ¡No! Se cayó. Cago en la puta. Lama. Lama, deja de ser cagada. Deja de caerte, Lama. Vamos a esperar que vuelva. Deme chance, ahorita me voy a meter. Barra P, muchacho. Sí, barra P, lo esperamos al Lama y hacemos la foto. Ah, yo hice la foto igual, sin la... Después copiamos y pegamos un coso, nadie se da cuenta. Y parece como la boca, que te salió un diente, boludo, que te quedó un vacío ahí. Se explota la uva. Y quedó la ventana. Una tecla. La foto desde el barco. Dale, entra la Lama. Qué pija que el sol lo tenemos a espalda, boludo. Si lo hubiésemos tenido de frente, cago en todo. Y esta verga que no tiene para cambiar la hora. Encontré un ángulo muy bueno, pero no tengo el DLC, entonces se ve todo blanco. El tema es que el estudio fotográfico ese no te deja alejarte demasiado. No, no, no deja alejarte nada. Así. Muy bien, ¿eh? Grosso wallpaper ese. Ustedes lo ven con toda la pelotuda ese del stream, ¿no? Pero si ven la imagen limpia, es terrible wallpaper. Y sí, está bueno esto, así todo lo largo. ¿Y la más? Hola, hola. Me voy, mañana tengo clase temprano. Besote, un beso grande, Belinia. Gracias por pasarte. Se me cuida mucho, descanse. Dale, Lama, que se nos va el sol. Perdón, muchachos, es que por algo se me puso lento el euro. Y ya está cargando. Tranqui, tranqui. Que estamos cargando. Me estoy entrando al server. Estoy entrando al juego. A ver si puedo sacar la mejor foto posible. Ahí. Y le voy a entrar el juego para en cuanto antes decirte Rama. ¿Cómo la más? Pues me quiqué. Ya estoy entrando al juego. Está bien, no hay problema. Dale tranca. Espera un ratito que Lama fue a pedirle al vecino que prenda el router de nuevo. Vecino, encienda el router, que estoy jugando, no sé si. Fíjese que aquí donde vivo, esta zona tengo el peor internet de toda la ciudad. No es de extrañar. Latinoamérica. Tengo el mejor acá internet de la ciudad. Bien mega. Cacho, el pibe perseguía internet. Ahí apareció. Saca la foto, Lama. Vos, digo, Roma. Listo. Listo, sacada. Listo, estamos hecho. Listo. Ahora sí. Sí, sí, sí. Ahora sí podemos salir, muchachos. Para que quiero hacer esta, boludo, que me encanta. Decí que no lo puedo hacer más porque si no me mato solo, ¿no? Pero... Bueno, vamos saliendo, muchachos. Pon la cámara así fija y voy que van saliendo los camiones y se van, es buenísimo. Hermosa esta cámara así, tirada ahí. Por eso tiene que venir un Nico numerito, ¿viste? Y quedarse grabando desde ahí abajo y voy como van saliendo todos los camiones, buenísimo. Es una señora toma.
Desde atrás se ve chido. Queda muy lindo. La verdad es que queda muy lindo. Por la derecha, muchachos. Sin frenar. Yo voy prendiendo la luz alta porque se nos viene la noche. Ahí vamos. Che, se armó un convoy lindo. Lo podríamos subir a YouTube, ¿no? Tranquilamente. Sí. Creo que da. El próximo a ver si lo hacemos un viernes, así lo vamos anunciando y somos más monos todavía. Y así nos ponemos el lunes, imagínate un viernes. Papá. Ya sé. Ya vienen todo alcoholizado, viste, miren. Un viernes, un sábado. ¿Quién? ¿Alcoholizado? ¿Qué es eso? ¿Qué es el alcohol? ¿Quién? También caros aquí. Claro, ¿quién toma alcohol con nadie? Acá es un canal cristiano, todo legal. No, me la contés. Se va. Vaya recto. Me choqué el fantasma de monstruo. No. Salió, muchacho. ¿Cómo el fantasma? Veo un punto azul acá. Me lo comí. Cambié de papel, me voy a comer. Ahí va, mira. Ah, dobla a la izquierda. Te incorpora. Guarda que somos un par. No va a tener que dejar pasar. No va a tener que ceder el paso un poquito. Aguanta que pasen todo y te incorpora. Vaya, cuenta 20 camiones. Prácticamente, literalmente son todos ustedes la mitad del cerro. Sí, sí, sí. Sí. Sí, 18 creo, 50. El tabulador cuando paramos el puente, 18 era. Podés incluir de Ares, no pasa nada. Bueno. Sí, mandale. ¡Mándale, Mencho! No, digo que podés incluirte que dices sois, no, sois no, somos. Claro. No, bueno. Y no te queda afuera, boludo. No paran de salir, loco. Sí, no, era el último. No, yo soy el último. Todavía te queda un rato. Abrí el tabulador y fíjate por proximidad, te vas dando cuenta. Te van a ir acercando, después cuando se te aleja el último, ese sí va a ser el último y ahí te manda vos. ¿Listo? ¿El último? ¿Listo? Ahora sí. Vaya. Recién pasó el último, boludo. Sí, estaba cerrado acá, frenado. Kilómetro 1003 acá adelante. ¿Atrás qué kilómetro van? El último. Acá 639. No, 1020. No. 20 kilómetros atrás. Boludo, ¿qué tengo marcado? Ahí tengo marcado cualquier cosa, ¿no? Sí, tenemos algo cualquier cosa. ¿El camino hacia Oslo? No armó la ruta de rama. No puso los puntos. Poné los puntos, querido. O sigue el convoy. Me decía algo, poné los puntos. Poné los puntos. Hay un punto aquí cerca de Oslo, ¿no? Sí, sí, la división. Yo antes estaba. Tenía la ruta armada, pero fue. Sí, sí, desenganchaste, vuelvo, fui. Está transmitiendo el Centro Cultural Kirchner, te escucho un eco atrás. Bueno, loco, tengo vivo, soy el Papa Francisco. Tiene vive en esas casas viejas que tienen los techos muy altos. Claro. Y le hace sonido a hueco. Así acá. Una vuelta estaba buscando casa tipo para ver, ¿viste? Empezar a ver. Sí. Había uno que vendía una ex iglesia. Opa. Sí, sí. Tenía la torre campanario y el pibe le había hecho un entrepiso en la sala principal, viste, diríamos donde van todas las butacas. Sí. Adelante tenía la cocina, tipo armada, obviamente con paredes. No, no, una locura era. Nada mal. Tenía las habitaciones atrás, muy loco, muy loco. El techo viene en diagonal, viste, tipo iglesia. Sí. Alto loft, está ahí. Mal, zarpado.
Concepto abierto, dijo el Lord. Todo abierto. Ese flaco lo predijo Homero. Si en un momento estaba viviendo en una iglesia. Sí, cuando le gana a la iglesia, que le hace la. Le hace juicio a la iglesia. Sí, todo abierto. Eso. Alto espacio. El campanario le voló la campana a la mierda. Y te hace un mirador. Ahí te pone una sillita, una ladrita. La campana, ventana. La campana se la llevan o la venden. Porque es muy cara. La vendé. Es carísimo eso. Todo hierro fundido, ¿no? ¿Ese o algo de eso? Yo no la saco la campana. Yo la dejo ahí, salgo a las 3 de la mañana, la pongo a sonar. No. ¿Te imaginas? Gol de Argentina. Tuan, claro. Otra vez rompepija de la campana. Navidad. ¿Tus vecinos no te dejan dormir el fin de semana? Entre semana tú sales y se las tocas. Igual lindo lugar ahí. ¿Te imaginas el Lord ahí sentadito? Un domingo a la tarde, arriba del campanario. Sillita, heladerita, picada, pucho, birrita. Como el jorobado de Notre Dame. Está ahí arriba, así, contemplando la nada. Tranca. Muy bueno. Un lujo, boludo. Garchando ahí arriba que no te ve nadie. Agarrate la campana, hija de puta. No, bueno. No, de esa no, de la otra campana. Claro. Esa no, boludo. A la bruda. Vaya recto. ¿Qué hace, Agus? ¿Cómo anda, papá? Bienvenido. No, aparte es gigante. Ahí sí podés poner una mesa de ping-pong, una de pool, una pileta de natación, por cualquier cosa. Ya. Sobre espacio por todos lados. Sí. Qué lindo. ¿Y a cuánto van? Que voy 80 y se escapa. No, pisar atrás. Depende del carro. Sí, atrás es un poco. Sí. Que atrás es un poco más descontrolado. Generalmente tenés que ir ajustando la velocidad, no sé por qué. Mozos, te paso porque venís lagueando. Sí, el de adelante laguea un poco, o frena de más, o te frena uno más adelante y se hace efecto acordeón. Entonces cuando te llega a vos, el primero frenó, no sé, venía 80, frenó a 75. El de atrás 74, el de atrás 70, el de atrás 60, y clavaste a 50 vos. Hay dos factores que hace que se complique la jugada. Por eso es muy rompepija frenar y arrancar un convoy. Porque una vez que está acomodado, está bueno. Pero cuando frenás y arrancás, hasta que te reacomodás a la distancia y la velocidad, rompepija. Pero hay dos factores fundamentales. Una, el factor humano. Lo que dijo el Lord. Aceleran, frenan más, frenan menos. Ahí ya te culió. Dos, no todos tenemos el mismo camión con el mismo motor. Yo tengo un 730, el otro vino con un MAN 520. Mi Scania sube una zona inclinada mucho más rápido que el MAN. El MAN se va a quedar y yo me voy ahí. Entonces todo el tiempo tenés que estar ajustando. Ahora, cuando estamos todos en plano, que no hay subida, vamos todos relativamente igual porque la exigencia es mínima. Ahora, cuando hay una subidita o algo, el MAN con 520 se te queda y un Scania o un Volvo con el motor grande no se va a quedar. En vez de bajar velocidad, vas a ir 80 y vos a lo mejor bajás 70. Ahí ya se te escapa. Eso es la única dos variaciones que puede tener. También, eso también puede aplicar, choco. También aplica. Sí. Mirá qué lindo cómo va cayendo la noche. Ese efecto ahí de luz. Bueno, lindo el asunto, me gustó. El próximo lo hacemos de. Sin querer, boludo. Sin querer queriendo, sí, eso es lo que más me gusta. Que salió así de onda y pum, salió. El próximo lo hacemos de Michelin, muchachos. Pull Michelin. Vamos a andar micheleando ahí por la vida. Buscan los festejos del sábado. Unos flacos se le metieron al campanario de la iglesia a hacerla sonar porque el cura es brasilero. Nah, ¿en serio? Uno maestro. Hija de puta. Che, el McDonald's zafó, ¿no? McDonald's no pasó nada. Nah. No, esta vuelta no.
Era la selección, era Boca. No era el día del portero. Claro. Maldito portero, se arruinaron Boca. Mañana ya hay Libertadores, Ramón. Mañana Libertadores, eso estaba, me estaba contando ahí la Hernani. Ya mañana Boca juega con Mineiro. Y el miércoles River con. Sí. Con Argentina y Junior. Y después el campeonato creo que arranca el 16 o algo así. El viernes arranca el torneo. Sí. Así que. ¡Llega al fútbol! ¡Mimi! Se viene, se viene. Igual. Yo a nivel selección hasta ahí llego, más no me pida mucho. Digan, vamos, pon el colar. Selección sí. Ya vos que. Acá los pibes en el chat nos tiran. Una semi de Libertadores, una final de Libertadores. Acá, una final de Libertadores, si te llega alguno de acá, bueno, ponele. Pero nada. Pero igualmente los pibes acá en el chat nos tiran el minuto a minuto todo el tiempo. Boque tanto, River tanto, muy bien. Una final Lanús Corintia, ¿no? Una cosa así. Claro. Defensa y Justicia ahí en la Sudamericana. Claro. Estaba muy bien. Con esto de la selección ya nadie se acuerda de que Colón es el actual campeón de la liga. No, los medios nunca le dieron, nunca le dieron bola. Si hubiese salido campeón Boca o River, cómo se prepara el campeón para encarar el torneo, Ganó Colón, como no de Buenos Aires. Chao. Dos días le dieron pelota y basta. Como mucho. Había salido campeón Colón y estaban hablando de Boca, boludo. ¿Qué tiene que ver? Y sí, obvio que vende. Pero está hecho para que venda siempre Boca y River porque hablan todo el día de Boca y River. Es una cagada eso. Claro. No es que porque Boca y River son los genios del fútbol mundial y la rompen. Es porque hablan todo el día de Boca y River porque ya está instalado. Pero no quieren instalar el resto de del equipo. Como lo instalan a Boca y a River. Ahí está el problema. Por la misma exacta razón que no transmiten otra cosa que no sea fútbol. Salvo que sea una final de los Pumas, una final de las Leonas. No transmiten otra cosa que no sea fútbol. No. Creo que hoy había un partido de exhibición de Argentina con Nigeria. De básquet. Previo al Juego Olímpico. Básquet, olvidate, no transmiten nada. Juego de los preolímpicos de Tokio y por televisión abierta no lo estaban dando. Así que. No sé, teniendo tan buenos deportistas como no se le da más bola. Lo que me rompe las pelotas es que después no, a la gente no le interesa, todo por plata. No es porque no genera billete nada más. No genera plata, el fútbol es un genera mucho dinero, entonces por eso. No genera billete. A ver, pará. El básquet deja un billete, si no Boca, River, Independiente no tendrían equipos de básquet, así de simple. Sí, pero a ver, a nivel. El básquet de primera deja un billete. Oh, el vóley de primera deja un billete. La de mi casa salió campeón de básquet, bueno, me acuerdo que de básquet, me acuerdo bien ahora. Sí. Que no tuvo. ¿Vos lo conocés, Deportivo San Andrés? No. Y bueno, y salió campeón. Pero no lo. Pero no lo conozco porque no pasan nunca vóley o básquet. Claro. No lo pasan nunca. ¿Quién es campeón de vóley del campeonato? ¿Qué equipo? ¿Quién es campeón de básquet? Yo me acuerdo que antes la Liga Argentina de vóley la pasaba. No me acuerdo. TIC era. TIC Sport daba la Liga Argentina de vóley. TIC pasaba básquet, vóley siempre. Sí, la Liga Deporte de Básquet. Deporte B y TIC, que son canales de cable, te pasan algún que otro deporte diferente. Sí, si hay un mundial de judo, a veces te lo pasan. Un mundial de canotaje, te lo pasan. Sí, handball, vóley. Está bueno. Pero eso lo tendría que hacer la televisión abierta, boludo. Y sí. Primero, las locales. La Liga Nacional de fútbol, handball, básquet. Tendría que tener difusión.
y después cuando hay competencia internacional representando al país. Pero en vez de pasarte la tercera H de fútbol de inferiores, claro, de Sarandí, pasame la primera de vóley, boludo. Y sí. Dame difusión. O la de básquet. Hablan de la NBA nomás en básquet. Pero no tiene rating. No, sí, bueno, pero que la haga, que lo haga, no te pido que lo haga un privado, que lo haga la televisión estatal. La pública. Con la que pagamos el impuesto, claro. Esa la tiene. Un privado, yo no se lo pido al privado eso, porque el privado quiere ganar plata, no lo hace por la tele, lo hace por la plata. Pero el Estado, que tiene que dar difusión a distintas cosas, porque si no los pibes, claro, todos quieren ser futbolistas, porque si lo único que ven es fútbol. Gracias a DJ Luca por el follow, bienvenido. Ahora, si el pibe en vez de ver fútbol, ve a uno haciendo judo, o haciendo ping pong, o haciendo handball, o haciendo vóley, o natación, o ciclismo, va a decir, uy, mira, hay otra opción aparte del fútbol, quiero ser ciclista. Pero si vos le metes fulbo, 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 el pibito cabeza cuadrada, fulbo, ahí no lo va a sacar. Entonces es parte de todo. Por eso yo un privado, no sé, yo ni nadie creo, te lo puede reclamar un privado, porque el privado es un canal de televisión que está hecho para generar plata. Es un negocio para hacer plata. Pero la televisión pública, que supuestamente lleva contenido más allá del bien económico, ahí es donde uno se puede plantear y exigir, como bien dice el Lord, mostrarme otro deporte, mono, no somos solo fútbol. Tenemos buenos jugadores de golf, tenemos equitación, que somos muy buenos, handball, vóley, natación, judo. ¡Ay! Tiro, hockey, claro. Hay disciplina. Pero si no te la ofrecen, vos, tu abanico se hace así chiquito y es fútbol y ya está. Y acá fuimos. A ver, handball de las chicas, boludo. El último, el panamericano, fue zarpado. De mujer y de hombre. No me acuerdo si habían ganado o si salieron segunda, pero se zarparon. Yo creo que lo único que pasan, aparte de fútbol, por ejemplo, sí, porque pasan, no sé si compran los derechos, que es el tenis. Los grandes lampos pasan por derechos. Sí, pero no juega ningún argentino ahí. Sí, hay. Bueno, juega del Potro, jugaba del Potro, Schwarman, no sé, pero. Está jugando Schwarman acá. No, ahora está. Ahora hay uno solo, pero creo que ya lo limpiaron. El tenis también es relitista. El Peque Schwarman, pero te quiero decir que eso lo pasan. Sí, pero ni siquiera lo muestran. El fútbol y el tenis sí lo pasan. Sí, en Colombia el ciclismo, son muy buenos en ciclismo. Y en patín también, Luis, Colombia. El patinaje en línea ese que andan en un circuito, que van al palo. Uf, Colombia la rompe ahí. Y en bicicleta también, el ciclismo. Aguante equitación los borrachos del establo, ¿no? Los visuales, handball tendrían que pasar. Handball hay re buen nivel acá. Hay varios deportes con muy buen nivel acá. El pádel, que eso es muy bueno, deberéis pasarlo. Torneo de pádel también. Torneo de pelota vasca. Pero es raro el pádel acá, es como que lo juegan alguna gente nomás. Está bien, pero digamos que el pádel puede jugar cualquiera. A ver, pelota, pero el ten... No, al nivel que juegan, no. No. Sí. A ver, para mí la idea de que la televisión pública transmita distintos deportes es fomentar otros deportes, ¿no? Para que. Ah, sí, claro. Sí, tal cual. Para hacerte el elite del deporte. Que te lo den a conocer. Después vos lo practicás, no lo practicás, o probás, o decís, a ver esta basura, si está bueno. Por la derecha, muchachos, sin frenar. El es tema para también eso. Que, bueno, tendría que hacer el gobierno canchas públicas en las plazas. Por ejemplo, en Devoto, ahí donde vive Fabio, hay un polideportivo. Tiene dos canchas de tenis, una cancha de vóley, una cancha de fútbol, una cancha de básquet y un sector ahí tipo para hacer freestyle. Sí. Está bárbaro. Sí. Eso bueno, fomenta acá, el deporte. Acá en Berazategui está llena de polideportivos, pero solamente cancha de básquet, cancha básquet de y fútbol. Cancha de fútbol. Sí. Sí, los tres en uno. Esos tres en uno. O sea, bueno, exacto. ¿Y dónde está el básquet y el vóley? ¿Dónde te lo transmiten? Si hay un montón de gente jugando, ¿por qué no lo transmiten? Por eso digo, eso sí, en la televisión pública estaría bueno que lo haga. Que transmita las ligas
la Liga Nacional de Básquet, la Liga Nacional de Volei, claro, la de Handball. Entonces vos ves que aparte del fútbol hay otra opción, ¿no? El mundo no empieza y termina en el fútbol. Tendrían que fomentar eso. Te lo transmiten una temporada y ven que no le dan los números y chao, no te lo transmiten más. Está bien, pero es la televisión pública. Sabemos que no va a ganar plata con la televisión pública. Fomenta distintos deportes. La televisión pública no hace nada, casi nada, todo, man, todo. Es una basura, por eso. Por eso lo exigimos en televisión pública, no en un canal privado. No, es mantenida por el Estado. Mantenida por nosotros. Bueno, lo que normalmente pasan es una basura, por eso no hacen rating. Si hacen algo más interesante como pasar distintos deportes, por ahí funciona. Y bueno, que lo hagan bien. No te pido una cobertura ESPN, pero hacelo decente. No, 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 que muestren distintas cosas como estaban proponiendo ustedes, pero... Claro, eso tienen que hacer. No me ponga al pollo viñolo ahí. Poné a alguno competente. Le puedo poner el que vos quieras, pero poné a alguien competente. Ahí sí. A un privado no se lo podemos exigir, porque el privado, como cualquier cosa privada, la apuesta para que haga generita. Y va a poner lo que vende. ¿Qué vende? Fútbol, fútbol, punto. Por eso nadie transmite fútbol de mujeres, boludo. Si la mujer no es lo mismo. La mujer quiere allá fútbol. Tiene un re buen nivel. Sí. Pero ¿cuál es el problema? La mina dicen, queremos fútbol femenino. Bueno, armen la liga y jueguen. Bueno, queremos que nos transmitan igual que al hombre. Bueno, cuando veo una cancha de fútbol. Hola, pianola. Y no quiero sonar sexista con esto, pero la realidad es esta, muchachos. Cuando vos veo una cancha de fútbol de mina, llena de mina, o que el 90% de la tribuna sean mujeres que van a ver fútbol de mujeres, avísame, porque si no venden ni dos entradas, no te lo va a transmitir nadie el partido, entonces no podés exigir que lo transmitan. Claro. En un privado estoy hablando. ¿Estamos de acuerdo? Porque el fútbol de hombre, masculino, vos vas a una cancha, va un montón de mina a ver fútbol. Pero el tema es que el 90%, si querés el 80% de la cancha, son todo tipo. Bueno, ¿dónde están todas las minas que quieren fútbol femenino? Vayan a la cancha, llenen la cancha, paguen la entrada y banquen el fútbol femenino. Pero no, no pagan ni la entrada a la cancha ni pagan en la televisión para verla. Y así imposible transmitir fútbol femenino, porque no hay guita por ningún lado. Porque de algún lado se solventa, no sale de la nada. Entonces todo tiene que ver con todo. No es difícil. Mira, Hugo quiere que transmitan béisbol. Y si acá juegan al béisbol, que hagan béisbol, boludo. ¿Cuál es el problema? Y acá no se juega mucho béisbol. Se jugó en un tiempo. En los 80 se jugaba. Softball, béisbol, sí. Softball más que el béisbol. ¿Cómo se llama el premio a los deportistas? No es el Grammy, no es el Grammy. No es el Grammy. No era el Conex, no. El Olimpia. El Olimpia, ahí está. Los Olimpia. Bueno, en el año 88, un vecino mío se sacó el Olimpia de oro en béisbol. Mirá. Y gracias a eso se fue a jugar a Japón. Japón es otro país muy... que le da mucho al béisbol. Sí. Es como el lugar de retiro donde van los yankees para chorir unos mangos. Viste como acá los sudamericanos que después de Europa se van a jugar a Arabia, Estados Unidos o algún país de eso que te paga una fortuna y no tiene nivel. Sí, bueno, lo mismo. China, Estados Unidos. Debe no se fue a China a jugar. Un montón de allá. Yo no sé, China estaba armando una mega liga que iba a llamar un montón de gente, no sé en qué quedó eso. Se quedó. Los chinos lo que hicieron comprar los derechos de la Copa América de acá y millones de dólares. Lo que pasa es que es un proyecto de año. Primero empiezan a comprar. Sí, tiene que ser. Sí. Y después van trayendo y latinos y algún técnico medio pedorro y que quede y que dure y entrena chino y los chinos le agarren nivel. La selección de China de fútbol no existe, boludo. Y no. Supuestamente querían comprar tipo jugadores retirados o que están por retirarse, que son buenos, obviamente. Poner, no sé, un Riquelme te contrata, ¿entendés? Y eso le sube el nivel a los chinos. Claro, un huevo, boludo.
Porque Riquelme no, no va a agarrar de ayudante técnico a 20 chinos. Se va a llevar el plantel de él. Y claro, la experiencia del fútbol argentino para los chinos avanzan 50 años en un año. Sí, sí. O uruguayo, no, Colombia, chileno, lo que sea, europeo. Pero los árabes son dueños de los clubes ahí de Iglesia, no sé qué. Y no juegan al fútbol los árabes. Sí, dale, Franco, un abrazo, papá. Cuídate. Pero los árabes, viste cómo son, el jeque quiere ver un partido en su casa y se compra una cancha de 11. Sí, sí, sí. Se compra un equipo de fútbol. Claro, se compra el Barça, se compra, no sé, un equipo de Francia y los hace jugar. Jueguen para mí. ¿Qué equipo inglés es? El City. ¿Qué es el City, no? PSG, ¿no? El PSG. El PSG de París. Y el Manchester City en Inglaterra. El City, el Chelsea, el... No sé si está Abramovich, y hay otro. El Tottenham. Sí, el Tottenham también. Le inyectan billete a lo tonto. Vaya recto. El PSG era una verga, boludo. No existía el PSG en Francia. No. El único que era. Antes que lo agarren los árabes, no existía. De Francia existía. No, no existía a nivel. ¿A nivel europeo o no? A nivel nacional sí. A nivel nacional sí, pero a nivel europeo fuera de Francia no existía. El más reconocido de Francia era Mónaco. No, que va, el Olympique de Marsella fue siempre el Olympique reconocido. El Olympique de Marsella, Mónaco. Luego el Mónaco fue porque tuvo aquella inyección de pasta que. Bueno, y tuvo gente, tuvo a ¿cómo se llama? A Falcao en sus buenas épocas, a toda esta gente. Sí. Es la época de Morientes y la época de. Ahí, exacto. De Pires, no. Gallardo jugó también ahí en Mónaco. Sí. El técnico de Río. No, era el Olympique. El Olympique de Marsella, Fernando, que fue campeón. Creo que fue campeón del. Te iba a decir campeón del mundo. O sea. Ganó la Champions. Antes de que PSG sea lo que sea a nivel internacional, la única referencia de Francia era el Olympique de Marsella, el Mónaco y el Lyon. Punto. Bueno, PSG, sí. Bueno, y ostras. A sí, nivel fuera de Francia estamos ellos hablando. Existían, No, no, ellos yo existían. Sé que existían. Digo, no, fuera de Francia. Digo, sí, sí, llegaban, pero llegaban a rondas. O sea, podían llegar a grupo de Champions, en el grupo de Champions marcharse. O podían llegar como mucho a octavos de final, pasando con mucha suerte de segundos. Sí. Pero en el octavos de final los limpiaban y para casa. Para casa. Claro. Sí, era la que me acuerdo del equipo. El equipo aquel era con Yuri Yorkaev. El primer PSG medianamente decente fue con Bernard Lama de portero, con Yuri Yorkaev, luego tenía de centrales a Ben Xavier y ya no me acuerdo quién más. Tenía muy buen equipo en los finales de los 90. Sí. Bueno, hay un jeque árabe que no me acuerdo, no sé si es jeque árabe o el de Qatar, no sé qué mierda es, que se hizo en la casa se hizo... No sé si el Old Trafford o la cancha del Manchester, no me acuerdo cuál era. Un estadio, ya ponele como la del Manchester United. No me acuerdo cuál era el estadio. Pero un estadio así importante. Se lo hizo en la casa, igual. Porque le gusta la cancha. Igual se lo hizo. A escala se lo haría, no se lo haría 1-1. No, se lo hizo a la escala 1-1. Se hizo el estadio se lo hizo para él. Así, pumba. A ver, Wewi, es un jeque árabe. Hace lo que quiere. Ya lo miraré. Sí, buscalo, no me acuerdo. Se hizo la cancha igual ahí en su casa. El tipo. Mira, se hizo el estadio. Dice que es la del Old Trafford. ¿El Old Trafford era? Hace mucho, no es de ahora. Hace un tiempo. Va a pagar, no sé, 10 años o menos. Pues Old Trafford estamos hablando de un estadio de 70.000 espectadores, 68 me parece que tiene por ahí. Vaya recto. Una locura. Es que tienen tanta plata, boludo, ya no saben dónde gastarla. O pensás que entonces se bañan los autos, no. Abramovich, ¿dónde jugó? ¿Qué está jugando? Abramovich en el Chelsea. Pero jugó mucho tiempo en el Milan, ¿no? Abramovich, sí, se jugó la hostia. Es un tío que se hizo rico precisamente por lo que paga Italia, por el gas. Sí, Abramovich. Ese es Ibrahimovic, que es diferente. Abramovic es ucraniano y Ibrahimovic es sueco. No tiene nada que ver. ¿O
jugaba en el Milan. Ibrahimovic o Abramovich. Ibrahimovic. Ibrahimovic. Ese, yo me había equivocado. Lo nacionalizó otro país. Vaya recto. No, Abramovic es el. Es Roman Abramovic, es el propietario del Chelsea. Nunca ha jugado fútbol. ¿Y el otro? Bueno, sí, jugó con sus amigos. ¿Y el otro no juega más? ¿O juega en el Milan sigue? ¿Sigue en el Milan? No. Sí, sí. ¿Y Kaká es a dónde juega? Acá está retirado del fútbol. ¿Retirado? Che, ¿y Kempe dónde está jugando? Che, Bianchi sigue jugando, ¿no? Che, Bianchi lo dice que lo van a vender de Vélez, ¿eh? No sé dónde va a ir. Es que yo de fútbol sé un montón, boludo. O sea, muy a... Sí, se nota. No estás jugando Burruchaga. Che, no lo convocaron. Che, escúchame, la Copa América. Pará, Copa América, tema serio. ¿Por qué no lo convocaron a Ruggeri para que vaya de defensor? Ah, Bochini sigue jugando, ¿no? Sí, Bochini la está rompiendo en Independiente. Tiene futuro. Yo lo veo bien. Roy. Chavo, boludo. El Pato Bonanzieri, ¿en dónde ataca, boludo? En la inferior de Central. No, tiene proyección ese pibe. En su casa. En la Recopa 2002, me quedo. Acá está retirado, claro, hace como 20 años. ¡Hola, Pianola! Che, dice que. Cuenta que che, pará. Me jugó la Champions de 2004. Me acabo de enterar que aparentemente van a hacer mundial acá en Argentina el 78, guarda. Vamos. No te aseguro nada, no, me la estoy jugando. Y Argentina va a ser la final con Holanda, es una predicción. No me digas, boludo. No, que me vuelvo loco. No me la contenga. No me la contenga. ¿Qué hace Nahue? ¿Cómo andás? Bienvenido. Terrible. El Mario. Cuando dijo Bochini me hizo acordar a verlo dueño. Sí. Personal. Qué buenísimo, boludo. Ever Ludueña. Dice que una vuelta quiso esquivar una moto y él tenía un rastrojero. Que obviamente doblaba y el auto no doblaba. El volante iba medio flojo, viste, no le doblaba bien. Y quiso esquivar una moto y se la pegó contra una casa y de adentro sale Bochini. Dice, ¿qué haces, Bocha? ¿Cómo estás? Se disculpa, dice mierda la casa. Ya que estamos. Lo perdimos. F Lord. Bueno, F, ya que estamos y nos dejó ahí con ya el remate en el aire. Nos dejó a media anécdota. Claro, nos dejó ahí en el aire tirando la chilena. Y le dice, Bocha, ya que estás acá, no me alcanzás al partido que estoy llegando tarde. Qué cosita. Le hizo mierda a la casa y quería que lo lleve, genial, boludo. Después le vamos a pasar a un video. Pero toque, hay gente que se la cree, es así. Al DJ. Es mortal. Poname, la que el de adelante. No, a mí me gustaba cómo lo vendía, viste. Te decía, el día sí. Que le tiré un caño a Maradona. Y después te sale que fue con un flete y le tiré un caño. Le dejó un caño en la casa, viste. Nada que ver, le da rueda vuelta. Pero te la cuenta, parece como alta anécdota de fútbol y termina cualquier cosa. ¿Cómo anda, Agus? Me ha gustado cuando las bardeadas del público a Ever Ludueña, es genial, boludo. No, cuando hicieron el partido, que entró fumando. Buenísimo. No, el Pucho. No, el Pucho no se puede, y le tira. Apenas entró, agarró plancha roja afuera. No. Pará. Sí, lo que robaron con Ever Ludueña tiene nombre. Es un personaje ficticio, Ever Ludueña, porque no sabe. Mucho de chico pensaba que era jugador en serio, boludo. No, era un personaje ficticio del típico jugador de la década del 80, 70, 80 y. Que nunca llegó a nada, pero te cuenta anécdotas re zarpadas, pero al final terminan todos en pelotudes. Las peores que le gritaron, dice. Defensor, movete que te va a mear un perro. Vaya recto. Ay, qué foda. Che, sacale la caja a los botines. No pasa nada, Lía, no pasa nada, tranquilo. Son todas así, genial. Sí, aparte, viste, lo saca chispa. Después decía, ¿cuál fue el premio? Siempre estaba apareciendo, era un personaje inventado ficticio, obvio. Estaba en un programa de deporte. Y entrevistaban a jugadores posta y le decían, ¿cuál fue el primer auto que te compraste con el primer sueldo? Y le decía, ahí yo me compré, no sé.
Vaya recto. X. Y venía este todo ya con el look ochentero, ¿viste? Decía ahí. Creo que compré un 2500. Segunda mano. Bochita de cambio gastada. No, pero encima, cuando entra, viste, tipo. Che, ¿qué te compraste? Y me compré una RAM, yo. V8, sí, gigante. Sí. La Dodge RAM no sabe cómo va. Y Ever le dice: sí, yo también tengo un Dodge. Ah, sí, ¿qué tenés? Dodge 1500. 1500. No. Para la sobaquera. Te la rebaja el toque, boludo. Para la carterita sobaquera acá va. Te la baja de una. Sí. Te la tira como allá arriba y después termina siendo una basura. Personaje muy blanco. Muy humor blanco. Sí, Mar de Fondo. Ese Mar de Fondo. Sí, el flaco que hace de ver Ludueña es de acá de Rosario. Luis Rubio. Fanático. En esa Messi por ahí por la ciudad. Que tiene a Messi por la ciudad. No, esa se fue. No, está ahí todavía. Que lo sepa. No, hoy estaban pasando el avión cuando se volvió a Buenos Aires. Vaya recto. Creo que Di María también. Fue a la casa de la familia, no sé si la familia está en Rosario o algún otro lado, pero la mayoría se fue a visitar a la familia. Y después agarra el jet privado y se va. Después agarran el avión y se pegan la vuelta por allá. Se van de vacaciones. Se van de vacaciones. Y el tema, uno de los temas que yo había escuchado que no fue el presidente, que no estaba Messi del aeropuerto, se fue a Rosario directamente, no fue hasta el predio de la. Messi se fue en el jet privado a México directamente. Ah, me cago, Rosario. Directamente. Che, al final cerró Messi con Barcelona, todavía no. ¿Están en eso? No. El Barça está intentando vender para hacer más salarial y poder ficharle y pagarle el sueldo. Está haciendo unos recortes el Barcelona para poder pagar el sueldo a Messi. Está haciendo una. Va a ser una limpieza ahí. ¿Por cuánto tiempo el contrato? ¿Dos años? ¿Un año? Sí, teóricamente dos años. Ese es el contrato. Ese cobra más que Jordan. No, cobra un huevo. Aparte, lo arreglo que hace Messi es por la guita que él cobra ya con descuento de Hacienda. Sí, sí. O sea, Messi dice: mirá, yo quiero 200 millones para mí. O sea, voy a tener que hacer 200 más lo que le tenés que pagar Hacienda. Cuenta. Claro, o sea que en vez de 200 te paga 400 para que le queden 200. Ya viste, parece 100 metros. Bueno, dale. Y dijeron que el arquero que más cobra es el italiano, 1 millón de euros por mes. Pobre, qué verga ese arquero, boludo. Porteros, espérate. Sí, una recagada, 1 millón de euros, una cagada. No, comparado con otros jugadores, digo. Ahora firmó contrato con el PSG, así que sí, igual pidió 12 millones. ¿Un millón por mes? Sí, 1 millón de euros. 12 millones. No, una cagada. Con 1 millón de euros por mes yo no hago nada. A ver, nosotros estamos comparando, lo que pasa es que nosotros estamos todos comparamos con Messi y le pagan cientos de millones. Pero no son todos Messi. Le pagan eso porque Messi. Y a Cristiano porque es Cristiano. El resto están 40 escalones abajo. Pero. Messi 50 limpios. Wow. Ahí está. Ahora, yo contrato un arquero por 120 millones de dólares. Y le pongo los peores defensores del mundo. Digo, bueno, ahí está, hacete valer. Claro, multiplícate el arco. Todo, mate, vale. Claro. Multiplicate, hijo de puta, teletransportate, no sé, hace como Goku, fíjate, no sé. No quiero que entre una pelota. Más te vale que ataques como Benji. Claro. Si iba corriendo para un palo, ¿te acordás? Picaba sobre el palo, saltaba hacia el otro. Ping. No, sí. No, este no era Benji. ¿Ese cuál era? Ese era el del Tohu, el compañero de Marlenders. Sí. Que no, nosotros llamamos más letras. Ah, pero ¿cuál era? El Richard. Que se paraba en el travesaño. El Richard Dex. El Yuga, ¿no? O Richard no, Dex o algo así, de la gorra era. Richard sí, Dex, ¿no? Ese. Aquí era. Bueno, me acuerdo ahora. No, y los hermanos Curioto caminando por los palos para arriba, nada más.
Los gemelos de Ricardo. En España seguramente era Ricardo el Manotas. Vaya rectangulo. No. Manotas. ¿Cómo era? Eso que eran gemelos con un solo diente. ¿Cómo se llamaban en España? Los gemelos de Rick. Ahí está. Gemelos de Rick. Acá eran los hermanos Corio. Oliver. Benji era Benji Prime como lo forro, ¿no? Benjamin sí. Price, no Price. O Price. Price. Aquí era Price. Price. Como precio. ¿Cómo se llama este? Ay, Dios. Después estaba el de la patada de tigre, ¿cómo se llamaba? Aquí se llamaba Marlenders. Vosotros era Yuga, ¿no? Yuga. Sí. Steve Yuga. Algo así. Y el portero es Ed Warner. Mierda, bueno, cambiaron el nombre. Sí, no sé por qué pusieron nombres muy americanos. Sí, acá creo que lo respetaron los nombres originales. Sí, son esos los originales, sí. Sí. Bueno, Oliver no se llamaba Oliver. No, era Tsubasa. Sí, en realidad la serie tampoco se llamaba Subcampeón, se llamaba Capitán Tsubasa, no sé. La partimos mal. Recto. Es como los Caballeros del Zodíaco, nunca se llamaron Caballeros del Zodíaco. Princesa. Era Saint Seiya. Saint Seiya. Después al tiempo le pusieron el nombre original, pero llegó como Caballero del Zodíaco. Todo por culpa de los franceses. Sí, de Chevalier o Zodiac, o no sé cómo era. Chevalier. Chevalier es caballero. Chevalier. Oye, Rama, ya con ustedes también llegó el opening de la canción de los héroes. La que era el intro español. Sí, sí, obvio. Esa fue la que llegó, la primera. Los guardianes del universo. Cuando tenía 15 años estaba buscando esa canción como opening y no la encontraba. Yo de chingada la soñé o qué chingada. No. Ya acá me enteré y todo lo demás dije, ay, ay, ay. Acá Sanseya entró como Sanseya más o menos 99, 2000, por ahí. ¿Tarde? ¿Neta? Sí. En el 95, yo lo recuerdo ahí, capaz que entró 98, 90, pero... Sí. Pero esa fue la 98, retransmisión. 98 90 se viene aquí en España, ya. Pero esa 90, fue la retransmisión. 92, por ahí. No, yo te hablo, como Saint Seiya, si vos buscabas ya con internet, eran los capítulos de Hades y esas cosas. Como Saint Seiya. Capaz que fue antes, yo no estaba, nunca estuve muy metido en el mundo del anime. Pero por ahí viene, yo tengo ese recuerdo. Yo ese anime lo veía mucho con mi papá. 99-2000, ahí yo me enteré que Caballero del Zodíaco era Saint Seiya. Frenen. Dije, ¿qué es esta mierda? Poshi, casi se va de... Poshi estaba lagueado mal, a 2000 de pinte. Tuvieron que frenar los vagos por eso. Los changos, sí. Hago una miniserie mundial de Rusia, no sabía. Sí, a ver, Capitán Tsubasa en Japón sigue estando. Porque lo venden en forma de... No sé manga. Si serie animada, pero en forma... En la rotonda manga, de la está. Primera salida. Formato manga. Y salga ahora. Lo mismo que Saint Seiya y lo mismo que Dragon Ball. Nunca cortó Dragon Ball. Dragon Ball está en manga. La historia sigue. Sí, la historia sigue. Tiene como más 20 años. Rama y media es larguísima. Lo mismo. Pero esa no está finalizada. No, sí. Hay un montón. Bueno, de hecho, ahora dicen que el manga de Dragon Ball, de la historia esta de la cabra que pasó el año pasado, la van a hacer animada. Te lo van a vender como Dragon Ball Super o Dragon Ball no sé qué garcha. Ya está Dragon Ball Super hace rato. No, bueno, pero va a ser como que sigue Dragon Ball Super y se mete en la historia de Moro. Ah, claro. Claro.
Sí, mañana juega Boquita, Oscar, exactamente. No sabía, Nahuel, mira vos. ¿A quién se le mete un ruido a casa? Lord. A mí. Yo pensé que era el camión que está pisando la banquina, digo, pero no es. El camión de mierda. Camión de mierda. Bueno. Ya te dije, me vibra todo este camión. Parece un Peterbilt. Era ruido tuyo. Vamos a acomodarnos, muchachos, para hacer una linda foto con trailers. Hay lugar. ¿Quién viene atrás mío? Pónganse uno atrás del otro. Uy, mirá qué buen lugar para hacer una foto, boludo. A ver, se le descanso, vale. ¿Una atrás de otro o una atrás? No, no, ocupen todos los slots. Después si sobran, sí, vemos cómo nos acomodamos. Pero vayan ocupando todos los slots. No sé cuántos slots hay, pero creo que los llenamos todo. Vamos a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17. Somos 18, creo. Yo creo que hay un slot por camión, boludo. Y nos sobra uno. De último a uno a un costadito o al otro y fue. O acá. No, espérate, o acá adelante. Estacionenlo bien, hijo de puta. Tienen todo el tiempo del mundo para meter. Muchas gracias, BC, por el follow. Bienvenido. ¿Es el de las mermeladas? Sí. ¿De la campañola? Sí, de la mermelada. Decirle que mande un pack. Salió un juego para consola. Dicen que está muy, muy, muy bueno. Hay varios juegos en Sega que están bastante bien. Sí. Hay varios. Lama, un cachito más para atrás. ¡No! Mira cómo están. No. Ocupo en un slot cada uno, muchachos. ¿Cómo vuelcan a 30, boludo? A 5 kilómetros por hora, van. ¿Cómo no, Pipi, ¿cómo se va a volcar ahí? ¿Quién fue que volcó? El Pipi, ¿cómo dice el Pipi? No, no, no hace falta que alineen, muchachos. Vayan hasta la línea blanca que tengan adelante. Un camión por slot, muchachos. Hasta la línea blanca que tengan adelante. Avancen los que tienen la línea blanca más adelante. Avancen. Ahí, los que están con el Lord, estacionen igual que el Lord, muchachos. Cuiden mi espacio porque ahorita voy a aparecer. ¡Atención! No, ¡ahí está! Al lado de Poggini, no, al lado. Porque ahí está Lamas. Sí, ¿quién es el que está al lado de Poggini? No, a tu izquierda, Mario, a tu izquierda, por favor. Al lado del Poggini estaba Lamas. Bueno, sí, el otro slot entonces, Mario. Deja un slot en el Poggini. No. Bueno, ahí va el otro atrás y se mete. No. Ahí aparece. Bueno, ahí está Xavi, métete vos. Métete al lado de Xavi, Mario. No, Mario, del otro lado tenés que ir. Ah, de ese lado ya está todo completo. Todo del otro lado. Está muy difícil. Ahí va. A la derecha del Ares, ponete. Ahí. Ahí va encarado. Ya estoy ingresando otra vez al juego. No, Mario, me cago. Mario, vos estás en Discord, Mario. Ahí no, Mario, a la derecha del Ares. Al lado de Poggini está el Lamas, que se deslogueó. Ah, ya sé. Ahí está, al otro lugar libre, Mario, me cago. Decíselo en italiano, Rama. Sabía, boludo. Hasta la línea blanca. ¿Por qué vuestra cabeza no comprende lo que le estamos diciendo? No. Ma qué cazzo stai a fare? Io non parlo italiano, usted lo comprende. Avanti sta la linea. Me cago nel cazzo. Avanti sta la linea. Cazzo poronga. Avete ahí de hablar con el tonito italiano y te entiende todo. No se metan ahí, muchachos, que ahí está el solo. Ahí está el señor Lamas. Pasá de largo, patada. Date la vuelta y estaciona acá adelante. Pero yo no había entendido que él se había cliqueado, se había ido, por eso, no entendía eso. Pasá para adelante y estacionate acá abajo, adelante, donde está el farito, que tenés lugar también para meter dos camiones más acá. Ahí. Acomodalo lindo abajo del faro de luz. Y el otro que está allá igual, lo mismo. Vos también, Renzo. Renzo igual.
Venite acá abajo del faro de luz. Donde están las cabinitas. Hacé lo mismo que está haciendo ahí el patada. Ahí. Patada. Ahí va. Ahí, ahí, que vamos que queda cheto, vamos que queda cheto. Barrapé, muchachos, sí, barrapé. Barrapé, muchachos, sí, barrapé. Alta foto, boludo. Increíble, boludo. Sí. ¿Qué? ¿Dónde vas, Gaby? ¿Dónde vas? Muy bueno. Lo voy a acomodar porque había quedado medio de cote. Ah, no pasa nada. Ahí nomás. Aprovecha ya, que está todo bien. Dale, 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 que estamos todos. Estoy entrando. Ya, no, ya está, carga el juego. Ya está dentro, así que no te preocupes. Ah, ya aparecí, ok. Ahí está. Gracias, Agus Río, por el follow. Bienvenido, papá. Está todo bien, Guido, pero trata de no tirar comentarios siendo spam, Guido, porque si no te vamos a limpiar. Ya es la segunda vez que lo sé, la tercera te limpiamos. Porque si va a entrar para decir, estuve preparando cosas para mi canal, se llama spam, negro. No lo hagas, porque te van a limpiar de todos lados. Te lo decimos buena onda. Bueno, alta foto, boludo. A ver si puedo sacar una foto de atrás. La caga que de noche, boludo, esto de día, ¿sabes qué? Rompemos todo. Ah, pará que nos falta el Marwatch todavía, boludo. Sí, falta. Dale, Marwatch, que hacemos la foto, querido. Venite para acá adelante. Ah, aquí quedó el lama. ¿Otra vez? Sí. El lama bien tiene los días contados. Se nota que tiene el peor internet en la ciudad, ¿eh? Sí, sí. Aprovechá, metete por el hueco que dejó el lama antes que vuelva. Mandate por ahí. Vení, 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 vení. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. ¿Quién está dando vuelta? Pará, Mose, pará. Marwatch. El Marwatch. Que aproveche el hueco que dejó lama, que pase por ahí. Aprovechá el hueco que quedó entre los camiones. Acá, pasá. Vení, vení, vení para adelante, vení para adelante. Vení para adelante, vení para adelante. Antes que aparezca el lama de vuelta. Vení, 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 vení. Pará. El hueco libre usado. Que lo deje donde estoy yo, eh. Así saco mi camión y lo pongo en otro lado. Dale. Está ahí nomás. ¿Eh? No, no, deja, quédate ahí, Lord. Pasá, pasá, Marwatch. Métete, métete por ese hueco. Dale. Pasá, 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 pasá. Seguí, 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 seguí. Pasá, dale, 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 dale. Parezco un trapito, boludo. Dale, pasá. Dobla a tu derecha, Marwatch. Seguí, seguí. Pasá, pasá. No te quedé ahí, no te quedé ahí. Ahora va a lo guiar Lamas ahí. Dobla tu derecha, fíjate que dice stop. Dejalo derecho ahí, donde dice stop. Alinealo ahí, estacionalo lindo que queda ahí. Pegado a la línea de la izquierda, ¿no? La línea blanca a la izquierda. O meter retroceso y dejalo abajo a la farola. Ah, lo retransmite. ¿Ya pasó? Sí, sí, mandale la mano. ¿Sí? Porque no tiene el pibe, se ve, no está en disco, ¿no? No, pero digo que Wii Wii se le escucha bien, que dice Rama. Ah. No. Se me mueve el patada. Ponga más rapé, que no lo piqué. ¿Cómo cuesta la foto? Voy a entrar, Rama. Dale, dale, entra tranquilo, que no pasa nada. Pero está, tu lugar está igual. Me va la mierda al mar, boludo. Ahí va. Dale, Lamas. Metelo abajo de la farola, Marwatch. Abajo de la farola, al lado del patada. Del otro lado del patada, ponete. Déjalo ahí, Rama, ya está. ¿Qué hace, Jorjito? Jorjonito, bienvenido. Escribí en minúscula, Jorjonito. Apareció Lamas. Sale foto. Sale foto. ¿De qué onda salió la foto? Dale, dale, dale ya. Listo, ya está. Todos foteados. Listo, muchachos, todos foteados. Muchas gracias a todos por participar en esta ruta terrible. Mañana metemos más kilómetros, muchachos. Gracias por venir. Ahí está, papu. Vamos, Papu Gómez.
Bueno, bánqueme muchachos en Discord, ahora vuelvo. Vamos a hacer la despidación. Ya vuelvo. Ahí estamos. Para que vamos a tirar los créditos. Pimba. Vamos a hacer que rueden esos créditos. Aguanta que vamos a ver. Vamos a ver si tenemos un canal para tirarle un raidazo. Si no, vamos a la mierda, ¿eh? Déjame chequear, tío. Si tenemos algo. Si no, Disney, Disney. Disney, Disney, Disney. 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 Ahí estamos, listo, nada. Naranja Fanta. Muchachos, muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias, estuvieron en el chat, los tuvieron en las rutas, los que se fueron sumando hoy al canal. Nos vemos mañana al mediodía, de 12 a 16 vamos a estar haciendo rutas. Y después nos vemos la noche de 20 a 0 con más rutas. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron en el chat, todos los que estuvieron ahí sumándose, metiendo resub, sub y sansansans. Nos vemos mañana, gracias por el aguante, en serio, gracias por estar ahí. Terminen bien el lunes, comiencen mejor el martes. Pórtense bien, no hay mucho que no me cojan. Adiós.